You feel it? Let's do this. Clear to engage. Go, go, go! Y es que la lega, me bajo los pantalones para nada. ¡Pah! Amo. ¡No! ¡No! Está bien como está. Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, poner la música. Bueno, ¿por qué no? ¡Hay un gato! No, pero. Me giro, ecológico. Buenas tardes y que Dios te bendiga. No, pero. Muy buenas a todos, amantes de lo que terónico, y bienvenidos a Hispormaníacos, el programa de los deportes que ha podido encontrar al primer y único fan del equipo de Rogue, misteriosamente. Lo tenemos aquí, por suerte. No hay nada que le haya movido a esa persona a comportarse de esta manera. Y bueno, acaba de entrar. Acaba de entrar, la verdad. Entonces, a ver qué nos cuenta. Señor Alejandro Cotrina, buenas tardes. The one and only fan de Rogue, ¿qué tal estás? Hombre, el único y orgulloso. Bien, bien. Bueno, a ver. Respetas a los miembros, por favor. Hay alguno más. Bueno, es verdad. El segundo, perdón. Bien, la verdad es que es un fin de semana épico, ¿no? Hay algunos que estarán jodidos, otros vale. Celebrando quedar terceros. Vale. Bueno, cada uno tiene su perspectiva. Al final hay que decir que yo ayer di mucha cera con este tema cuando estábamos aquí viendo las partidas, que tenían razón los que dijeron que era una final 3-0, pero se equivocaron de equipo. O sea, vaya, bueno. Vaya, perdón. Hay que coger la parte y usted donde lógicamente la gente tiene razón. Sí. Y hubo baño. Ah, muy bien, hubo baño. O sea, hasta contento por Odoamne ayer, lo cual que en mi caso fue impresionante esto, ¿no? Pero bien, ¿no? Larsen en pecho frío, Malrang es malísimo, el Boldy no es para tanto, joder, pues menos mal. Ahora entiendo también que Rogue es la esperanza para European Worlds, entiendo, ¿no? No lo sé, Quentin, no, discúlpame. El equipo que vestirá de morado, ¿te refieres? Discúlpame, Quentin, ¿cuál es el equipo que es la esperanza, ¿no? de todos nosotros? De Europa en sí, en general. Cuéntame, por favor, me gustaría saber tu opinión. A ver, hombre, yo entiendo que el campeón de la competición debería ser el mejor candidato a los mundiales luego. Claro, hombre, sí. El cual, pues, a priori debería tener dentro de tal un grupo que debería pasar ahí. También te digo, claro… Lo que también te digo es que estamos en el tren del hype y todos los que os suscribís entráis en el sorteo de una consola de nueva generación, así que si tenéis un Prime por ahí y tal, lo podéis dejar por ¡vamos! Aquí. Muchísimas gracias. Agradecido. Sí que es verdad. Continúa, Quentin, adelante. Me gustaría saber tu punto de vista. No. Que también es verdad que el tema de los grupos… La pregunta, Quentin, no es el mejor representante de Europa, porque evidentemente… No, ahí está. No es eso, ¿cuál es el mejor equipo del mundo actualmente? ¿Quién es el que más posibilidades tiene de ganar? Me preguntas a mí, para mí es JDG. Pero sí, para mí claro. También es JDG. No es Rogue. O sea, no eres tan fan de Rogue como yo pensaba. Perdona, no te confundas. Y yo, en la vida, como persona que estoy acostumbrada a perder en general, yo iré con Rogue en todos los partidos. Sí. Pero sabiendo que perderemos varios, coño. Vale. Yo, ¿no? Vale. O sea, ¿tú crees que Rogue llegará a la final? Y se enfrentará al equipo conocido como GD Gaming, ¿no? Bueno, creo que te has venido un poco arriba. Yo ves de Girona. No, te pregunto. Jindong, ¿no? Se llama o algo así. Yo, como dijo un sabio que tiene un pato aquí en este programa… Ding Dong, la bruja ha muerto, ¿no? Eso fue el otro día. Dime. Algo así. ¿Cómo es Flaked? Voy a rebajar incluso eso. Sí. Yo… Si el equipo llega a cuartos, casi que hostia, veremos. Hostia. Evidentemente, yo no me alegraré si pierden, coño.
Bueno, en el caso de Fnatic a lo mejor sí, ¿no? Pero vaya, de vaya. Madre mía. Clip y a dardo, gente. Clip y a dardo. Ahí en está. El caso de, en el caso de Rogue. Bueno, en el caso de Rogue. Hay que dar explicaciones sobre Jordi. Pero hay que ser realista, coño. Hay muchos equipos mejores que los europeos, para mí. Que yo voy a ir con Rogue en todos los partidos. Bueno, contigo igual me costará. No, contigo igual también, qué cojones. Pero, bueno. Uy, lo voy a rata. No, no, sé si habrá, no. No sé si habrá Rogue contra Tiguan, pero bueno, oye, sí, cuente, digo... me alegro de que por fin empieces a entender cómo va esto de poder sentir para más de un equipo. Ya la pasión es así. Yo soy consecuente. Yo he ido con Koi todo el año y a medida del año, pues las cosas cambian. Si hay un equipo pero que. Si no viste de morado tampoco. Es que si las no cosas cambian, morado, para mí, el honor permanece. Para mí claro, es Coil Life, si no va de morado. Es lo que permanece es el LOL con cojones. Sí, sí, sí. Bueno, Coil Life, si no va de morado, ¿eh? Es entendible, es entendible. Vale, perfecto, no pasa nada, ¿eh? Me parece bien vuestra actitud, vuestro punto de vista. El resto de tertulianos es gente que tiene que pedir perdón, ¿vale? De todas formas, por aquí es gente que tiene que pedir perdón, incluido el fan de Rogue. El fan de Rogue también. Hay una cosa... Oye, hay una cosa que, oye, que hoy hay que felicitar, Quentin, al fan de Rogue original que era Siki, ¿eh? Que Siki siempre ha sido de Rogue, ¿eh? Sí, sí, sí. De todas formas, yo quiero decir que he descubierto en este programa... Quentin, ¿estás jugando en NBA? No, ¿por qué lo dices? No, porque lo he preguntado en el chat. Entonces, me ha parecido buena idea preguntártelo, la verdad. Vale. No. Que lo que quería decir, yo he descubierto en este programa... Que los muertos hablan. O sea, no sé. Porque escucha a Jordi. Jordi, ¿estás bien? Pues sí, cuéntame. Es que se prepara. Sí, yo estoy bien, estoy muy bien. ¿Está bien, Jordi? Sí, el gimnasio ya ha sido muy duro, Quentin. Casi muero, gracias por recordarme. Pero no, estoy bien. Luego, cuando toque hablar de Fnatic, ya diré lo que opino. Y simplemente destacar de... Yo ayer viví la final con también una de las One and Only fan de Rogue. Y cuando tiraron el tercer mapa, yo este creía que no lo iba a ver en la vida, Salomé, que lleva viendo LOL este año, se levantó, metió un grito y le metió puñetazos a la cama de felicidad. Y yo dije, ah, bueno, Rogue es capaz de crear esto en la gente, ¿eh? Que hace una canción dando puñetazos. Pero esto es bonito. Y el ritmo le sobra encima, ¿eh? Es bonito, ¿viste? Sobre todo, Quentin, porque por lo que sea, la mayoría de fans de Fnatic... diría que Rogue les ha dado más alegrías últimamente que su propio equipo Fnatic. Bueno, no te sorprendes. O sea, Rogue le ha dado más... Es que esto es así, o sea, parece muy fuerte, pero es verdad, Jordi. O sea, os ha dado, y más, ¿eh? No solo a ti, que ayer los fans de Fnatic obviamente iban con Rogue. Rogue os ha dado más alegrías que Fnatic. Me parece muy fuerte, pero es así. Sí. Pero quiero decir, yo sigo picado y sigo dolido de que no haya ganado Fnatic la LEC, obviamente, porque yo esperaba... Después de ver el run de playoffs, para mí mínimo llegar a la final y jugarte un quinto mapa era lo que yo esperaba del equipo. O sea, para mí el éxito de la temporada habría sido ganar al menos un split. Yo, de hecho, al principio de temporada, al principio de sprint, creía que iban a ganar los dos. Entonces, obviamente, para mí Fnatic ha sido una decepción esta temporada. Y ya veremos la que viene. ¿Se puede zafar con el Mundial? No. Para mí ya la decepción de temporada ya está hecha. Si luego en el Mundial llegas a la final o ganas el Mundial, claro, si ganas el Mundial, pues me callo la boca y digo, coño, temporadón. Pero como no creo que pase y no creo ni que lleguen a la final, pues para mí la temporada ya está doomed. Ganar el Mundial ya sería, en cualquier equipo, sea el que sea, éxito. Te salva la temporada en cualquier equipo. Claro, vamos a ver. Yo creo que después del año de Fnatic decir eso, a ver, no sé. Tendrá que ganar, claro. Gente, el tren del hype sigue sucediendo. Quiero dar las gracias a todos los que lo apoyáis. Claro. Más de 3.000 suscriptores creo que éramos hace un momentito. A ver cuántos somos. Os recuerdo que tenemos... Ya han caído cerca de unas 20 en todo el grandes, grandes, Jordi. Grandes. Ojo, que estamos cerca de los 3.100 subs, gente. 6 suscripciones. Ojo. Adelante, continúa, Quentin. Dale. Dime, Quentin. Jordi, tú de momento, pasito a pasito, suavecito. El objetivo es pegarse poquito a poquito, pues ahí del play-in, ¿eh? O sea, tú no te preocupes que... Sí, sí. A ver, luego hablaremos de eso, polémica, luego hablaremos de eso. Pero, no sé, creo que era Dairus el que sacaba las bolas, o quién fue,
Bueno, era, el del pool 1 sí la sacó. Le llegaba justito con saber abrirla, sí. Era bastante de Fnatic, ¿eh? Yo creo que ahí una relación con Swath antigua le rescató. No te lo crees ni tú, ¿eh? Lo que pasó ayer, Jordi. Yo estaba flipando, ¿eh? De hecho, yo estaba en Discord con Gax y estábamos los dos diciendo: pero es que ¿cómo los puede suceder lo que está sucediendo? O sea, nosotros lo estábamos viendo, además que lo vimos aquí. Muchas gracias a la gente que se quedó a verlo. Casi 2.000 personas en el sorteo también. Y los acertamos todos, es en plan, ahora viene Detonation, ahora viene Evil Genius, luego, no creo que ahora salga también el de Oceania Chiefs, no saldrá también, no, también. Bueno, fue de todas un formas, escándalo, o sea, ni hecho a dedo, gente, o sea, es que tal cual. De todas formas, fue un día, o sea, lo del sorteo, al igual que el cabronazo de Jizuke hace años. Hostia, qué grande, ¿eh? Fue un impostor de tres pares de cojones. Encima con el banner al revés. Sí, sí. Claro, sí. Es verdad, esa fue otra. Hoy hay que agradecer, digo hoy por el tema de las olas, ¿no? Que ha habido mano amiga. Pero bueno, mano amiga depende del equipo, porque G2 está jodidísimo. Coño, pero del play-in, bueno, o sea, creo que no existía una combinación mejor para que pudiesen pasar los dos de grupo. Sí, sí. O sea, es que casi cualquier otra combinación, al menos uno estaba jodido. Y aquí, salvo que Mad Lions pegue la inteada contra Saigon Buffalo, que debería pasar. Sí. Así que... ¿Os parece bien si os saludo un poco y tal? Y esas cosas. Hombre, estaría bien, ¿no? Todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bastante bien, la verdad. Ayer fue un día emotivo. A alguno le costó no llorar al final de la noche. Pero bueno, como a siempre, ti dices, ¿no? Yo creo que fui el que más entero quedó, ¿eh? Pero Siki y Bebé, uff. Pero en plan, de forma irónica, ahí. De forma irónica. No, de verdad que yo hablé con Bebé, sí, y Bebé sí, estaba sí. Emocional, que te cagas, ¿eh? Sí, joder, a ver, porque el año que viene se lo va a llevar el VP y no podrá hacer Bar Espica, es claro. Que el Bar Espica es mucho Bar Espica, ¿eh? Claro, mucho sí, verifica. Sí. Y la gente se portó muy bien. Bueno, estos días, es que los últimos días creo que menos de 70 subs, casi ninguno, ¿no? Grande, hemos tenido. Pero... 2.000 y pico viewers ayer también. Bueno, me parece de coña. Hablando del Bar Espica, ya hay mucha. Ya he visto varios comentarios de esto que comentaba, no sé si fue Justra la semana pasada, lo de el Bar Espica. En el VP. No el Bar Espica como concepto en el VP, sino dar la LCS otra vez. Pues ojalá. Cuanto más competición tienes en eso. Claro, pero tú sí, Quentin, sí, sí. Yo puedo decir que no lo sé, ¿eh? Es cierto. Pero ¿tú crees que es eso verdad, puede pasar? Sí. Se me ha olvidado. Con el corazón en la mano, Quentin, dime si crees que puede pasar. Porque yo, a título personal, sin tener la información, te digo que lo veo difícil. Pero decir, la pregunta muy es... ¿Pero de qué estás hablando ahora? Disculpa. De que la LCS se haga en el VP. Pero tú me preguntas, ¿la posibilidad de que ocurra en el sentido de puede pasar? Lógicamente sí. La típica de dame un porcentaje. Pasar. Ya está, dame un porcentaje. Yo es que... A ver... Yo tengo info de eso, ¿eh, Tomás? Yo te diría... Como persona... Insiders. 10%. Como persona que interpreta que no van a entrar 5 casters nuevos, y digo 5 por un número para que se entienda, amplio, para mí hacer una competición de estas se mete un tiro en los cojones, pero... Pero puedes poner a los de segunda, ¿no? Yo todavía te digo que tengo opinión sobre esto, pero que te la voy a dar luego en privado porque no la puedo dar aquí. ¿Cómo que no? Vaya, no la puedo ¿cómo dar ha tirado la, ¿cómo ver, la piedra y escondido la mano? Pero decir un porcentaje... Yo he sido honesto. Pero luego te cuento, todas. ¿Y cuál es el objetivo de decir eso entonces, cabrón? Bueno, tocar los cojones. Para eso mandar el mensaje no se entera nadie. Ahora estamos aquí todos como cotillos. Mira. Bueno, pues haber estudiado que se suscriban 150 personas. En el caso. Ha puesto un número. En el caso en el que suceda eso, tiene que ser prácticamente a orden de Riot. Os voy a contar por qué. Porque según tengo entendido, el problema que hay con la LCS norteamericana es que Riot no quería que se hiciera fuera de Norteamérica. Una lógica increíble. Recordemos que el problema que tenía es que no querían que se hiciera fuera de Norteamérica. Claro, pero eso lo sabes, Quentin. Riot no quería que se hiciera fuera de Norteamérica.
Tiene un, pero hablamos de físicamente. Claro, no, a ver, tenía. No. Equipo de retransmisión. Tú eso lo dices sobre todo por. Vale, ahora sí entiendo. Yo tenía entendido que era más bien que ellos querían que en cada sitio se centrasen en las ligas de ahí. O sea, más que claro, se exportase la liga. Claro. Y cuando nosotros quisimos hacer lo que claro, hizo es FlyQuest con esa gente, vino. Vino la gente de Riot y dijo: no queremos que se hagan cosas de la LCS fuera de Norteamérica. Así que, si no me equivoco, a día de hoy solo existe el streaming oficial. Como streaming oficial. En Francia no lo sé. En Francia no sé. No, en Francia yo creo que lo quitaron. La OTP LOL ya no lo hace. Creo que solo está en inglés. Es decir, si tú entras en la Ligpedia, en stream solo te sale el de. Solo te sale en inglés. OTP LOL solo hace. Ya no hace América. No, hace. Hace LCK y. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Que bajo mi punto de vista sería interesante. Que el problema que tiene mucha de la gente que ve la LCS norteamericana ve la LEC. Pero muy poca gente que ve la LEC ve la LCS norteamericana. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Que Riot va a decir, oye, vamos a volver a hacer que la gente de la LCS norteamericana, de la LEC, se vuelva a acostumbrar a la LCS norteamericana. Porque estamos de números fatal y están todos los clubes cabreadísimos con nosotros. Hay que subir esto. Pero hay una cosa que yo no entenderé nunca, porque claro, esto ya lo digo en base a algo que he comentado justo ahora mismo, no me baso en otra historia. Cuando hablamos del tema de los números, el tema de las audiencias, la diversificación y tal, yo es que a lo mejor soy muy ¿cómo se dice esto? Cenizo. Vamos a decir un viejo joven. No, qué coño. Viejo joven, como el gente calor, un ¿no? Un cenizo también, pero no voy por ahí. Yo es que eso de en su día que se empezó a hacer de ahora las ligas hay que quitarlas porque la gente se satura, no sé qué. Vale, me parece un argumento que a mí no me gusta, pero puede pasar. Pero ¿por qué yo no estoy viendo ninguna acción en contra de los actores que están dentro de las competiciones que no hacen nada por lo que se vean? Porque yo estoy seguro de que si yo hubiera dicho en su día algunas cosas que yo escuché antes de ayer, algún toquecito hubiera caído. ¿En dónde? Ponme un ejemplo, por favor. Joder, es que eres tan místico, Quentin. Dime, pero yo escuché ayer, sí. Perdón, ayer el sábado. Sí. Escuchar de, bueno, mañana chicos, final contra Rogue. A ver si se presentan y no es un 3-0. A ver. También te digo, Alejandro, que tú cuando quieres eres un poquito interpretación de actor, ¿eh? Sí, no, interpretación de actor, pero aquí las cosas quedan claras. No quedan claras, Alejandro. Alejandro, si no entiendes las ironías, ¿cómo me vas a decir ahora que entiendes los tonos en los que habla la gente? Pero vamos a ver, ¿y usted? Yo esto me puedo equivocar, evidentemente, pero a mí, que me diga la gente que si Fnatic llega a la final, esto es lo del sábado, por supuesto, después de ayer no, el sábado si Fnatic llega a la final tenemos un Fnatic contra G2 épico y como llegó Rogue, bueno, no hay final, chicos, 3-0. Eso ocurrió. Y el problema no está en que, porque lógicamente la audiencia, yo soy el primero que ha caído en eso y a mí se me ha atizado con razón en el Mundial por lo que dije y es lógico. El problema es que yo no tengo que ver directamente con que el público tenga que verlo. A mí me interesa que la gente vea la LEC, coño. Si soy el de los pocos que la ve entera. Que no sé si es una buena idea o no, pero bueno, lo hago. Y el asunto es que cuando intentamos traer producto de League of Legends, parece que al final el tema de que el LoL se vea es como secundario y es lo más importante. Y cuando hablo de NA, NA es una mierda, cuando hablamos de Corea es que las olas son malas, los chinos no son para tanto, aquí somos la hostia y las RL son el futuro. Y en vez de entender que lo importante no es eso, sino que el LoL se vea. Entonces, si tú puedes conseguir, de la forma que sea, evidentemente, bien hecho, porque el para hacer producto de mierda, mejor no hacerlo, en mi opinión, por cómo es Riot como empresa y lo que representa League of Legends para ellos, ¿no? Y es lógico. Bueno, sí. Pero hombre, también te digo que sí, yo creo que la filosofía esa de para hacer una mierda mejor no hacerlo, creo que eso no es verdad porque existe el European Master, ¿eh? Pero bueno, opinión personal. Pero es que el European Master
el European Master, no guste o no nos guste, es una competición de segunda división. No, pero y está hecha la como, retransmisión, y retransmisión está hecha como la... cuarta. Está hecha como cuarta. Yo estoy de acuerdo. Que yo el otro estoy día, de acuerdo. El otro día vi una retransmisión de un torneo de Clash Royale en el que está Bufito, que casteaba League of Legends hace 9 años, que tenía mejor aspecto que la European Master en inglés. No, pero que no hay que irse tan lejos, que la retransmisión inglesa de la LPL es muy casera, ¿eh? Bueno, pero, muy, pero muy casera, a ver ¿eh? que sí, cabrón, pero la LPL hay un problema. Si intentas estar a China, te dicen que no. Yo entiendo que haya ciertos problemas, ¿vale? Pero... la European Master, es que no hay ningún problema porque no hay ninguna prohibición de entrar a ningún país de Europa. Depende de lo que consideres Europa, ¿vale? Los ejemplos que estamos buscando son distintos, me explico. En la LPL, no sé si era... ¿quién era? ¿Nike? Que se había dejado 100 millones de dólares, me parece, en unos cuantos años de sponsorship. No lo sé. No me he inventado esto, ¿no? No lo sé, no me acuerdo. Es que había una... Es de Nike, ¿no? De hecho. Es que no sé si me lo inventé. Este acuerdo se anunció hace un par de años, yo creo. Nike tuvo una temporada que todos los equipos tenían camisetas de Nike, sí. Bueno, pero es que... Y aparte, las audiencias que hay en China, nos guste o no nos guste, pues hombre, ya pueden hacerlo mal, que solo por ser chinos, pues van a tener un montón. Y hablo en inglés, evidentemente mucho menos que el producto local, ¿no? Pero el asunto es que a día de hoy, gracias a Dios, en Europa, si todo parece como parece, o sea, si todo parece que va a ser como debería, con Carmine Corp, con Koi, con Heretics, Heretics, eso ya está bien. Claro, esto a la liga le va a dar un impulso en cuanto a tema de viewers, que qué al resto va a venir muy bien. Hay una cosa que sí que pienso de verdad, ¿vale? Hay una cosa que sí que pienso de verdad. Pero son de mentira, ¿no, cabrón? No. Hay una cosa que sí que pienso de verdad. Bajo mi punto de vista, sí que es cierto que el cariño... Y esto yo ya he expresado mi queja a quien he tenido que hacerla, ¿eh? No es broma. Pero se nota que el cariño que se le da a la LEC y el cariño que se le da a la Superliga por parte de las personas que forman parte de la misma es, vamos, hay una diferencia... Y la sorpresa abrumadora. No hay una sorpresa. Vale. Pero hay una cosa que para mí es fundamental cuando estamos hablando de ser profesional. Me da igual, con todos mis respetos, que te apetezca más una competición u otra. Hay que tratarlas como las que son. Y tienes que hacer todo tu esfuerzo para que todo el mundo quiera ver a más competiciones lo máximo posible. Y yo tengo la sensación de que en todo este año 2022 no ha habido ningún tipo de esfuerzo por parte de los organizadores, no tanto comentaristas, sino organizadores, que son Riot y el VP, de que la gente quiera ver a LEC. No considero que lo haya habido. Creo que ha sido en plan, ahí está, pa'lante. No, lo nuestro es esto. La LEC, ahí está, pa'lante. Y yo creo que eso se nota. La verdad. Yo eso lo siento mucho. Estoy de acuerdo contigo a medias. Porque eso de tratar todo igual y no sé qué, eso no existe en ningún caso. Lo digo más por ahí. Y luego la parte de lo de no los comentaristas, LVP sí. A ver, nos guste o no nos guste, la LVP está formada también por los comentaristas. Te digo una cosa, no. Sí, una cosa, Quentin, déjame. A ver, sí, pero si le importara tanto, los comentaristas habrían tenido otra actitud. Pero como no le importa, no le dicen nada, sigue habiendo lo que sigue habiendo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juste, insisto. Lo que ¿En sí qué, que en te qué? Puedo de... Dice no, Mellado, yo no estoy de acuerdo. Vídeos que se han hecho, te pones a comparar la cantidad de vídeos que se ha hecho para Superliga y vídeos que se han hecho para LEC y la cantidad es abrumadora. También dentro de LEC tú no tienes tanta mano. Yo solo veo normal. Es que eso iba a decir, tú cuando eres el VP, tú con los en Superliga puedes hacer lo que te dé la gana. Con LEC tienes que pasar por otra tercera parte que mete o no mete mano. Espera. Que Juste no va por ahí, Juste habla de vídeo de esto de entradilla. Típico de, vamos a hablar, chicos, del Rogue contra Fnatic de no, este día. No, pero ya no eso, de todo en general. Claro, de todo, coño, de todo, va de por todo. Ahí. Pero ha habido también, es de verdad todo, que ha habido... Todo, porque no solemos ver cuarto de hora, media hora antes. Hay un montón de secciones que se hacen de la LEC en el VP, por ejemplo, antes de que empiecen, igual que se hacen
en el streaming oficial. Oye, hay contenido, de verdad. De verdad, de que para mí hay, para mí obviamente va a haber más, claro, de Superliga porque la producción es propia, pero decir, pero vamos a ver, se puede hacer más, sí, pero es que yo creo que lo que está diciendo es mentira. Que no, no es mentira, pero me podéis explicar. La diferencia que hay entre Superliga y LEG es abrumadora. Para mí hay una diferencia que no debería haber tanta diferencia, la verdad. Pero alguien me puede explicar, es que a lo mejor soy yo gilipollas y mira que a mí se me pueden dar palos por esto y tendrían razón porque no lo hice en su día. Pero alguien me puede explicar por qué lo dice Juste, necesito a alguien que no sea de la LVP en el sentido de, oye, una sentadilla como hacen en Superliga cuando hablan del editorial y todo esto, Palek, no, en ese tema no se puede. Pero ya no solo eso. Me refiero a vídeos de los comentaristas que hacen. Claro, hay una previa exclusiva de la Superliga. O sea, lo siento mucho, pero os pongáis como nos ponemos en una balanza la diferencia de contenido que hay sobre Superliga y sobre la LEC es abrumadora. Que en eso estamos de acuerdo y insisto. Ya está, eso es lo que he comentado. A mí no me parece normal. A mí no me parece normal. A mí me parece que es un producto. A mí me parece entendible porque la gente es la que es. Que el producto internacional es. Tienes que cuidar el producto nacional, efectivamente. Pero el producto internacional, por ahora, sigue siendo uno de los baluartes principales que hace que tanta gente se enganche al League of Legends competitivo, como por ejemplo en el caso de League of Legends. Y a mí me parece mal que no se le dé la importancia que tiene. Muchos de los motivos por los que muchos vemos Superliga es porque algunos de nuestros jugadores llegan a la LEC. Y muchos por los que muchos de nosotros vemos League of Legends competitivo, de nosotros me refiero del chat, porque un amigo nos dijo, chavales, vamos a ver Worlds. Y tú dijiste, ¿qué coño es Worlds? Vente y lo ves. Eso sí. Y a mí literal, me parece casi, que... casi mi historia, literal. Y a mí me parece que hay que cuidar toda esa historia. Y esa historia es la LEC, que es la historia de siempre, y es la historia que al final se ve que nos hace más grande a todos. Para mí sí que hay que dedicarle... Tiene que estar bastante más cerca. Aquel de vosotros que considere que es normal que Superliga se le dediquen más recursos que a LEC, hombre, pues puedo entender que un poquito por debajo, ok, pero no es un poquito por debajo. Pero no hablo solo del VP, también hablo de Riot, que bajo mi punto de vista, con todos mis respetos, Riot en España debería darle un poquito más de cariño a ese tema y tampoco creo que haya existido. Creo que es un poco problema en general. Y te voy a decir más. Nosotros hace unos años, cuando a lo mejor decíamos, uff, cuando hablar de Superliga era catastrófico para las audiencias de Sportmaníacos y todo el mundo quería hablar de la LCS europea, al final la gente nos echaba la bronca y me venía gente de Riot. Me venía gente de Riot, me venía gente del VP y lo que me decían es que le tendrías que dedicar más tiempo a la División de Honor o a la Superliga Orange porque si no la gente se asusta y el producto nacional no va a crecer. Y ahora que está pasando algo en este sentido, parece que no sucede. Yo lo siento mucho, pero vamos a tener los mismos criterios porque creo que estamos en el mismo caso. Creo que se puede hacer más, creo que se puede hacer mucho más y creo que todos vamos a salir mejor del debate y de la conversación si reconocemos que podemos hacer un poquito más, no nosotros, sino las partes que forman parte de esto. Ese es mi punto de vista, ¿vale? Una vez dicho esto, voy a saludar a la gente porque lo de ahora era un saludo a la gente de Valespica. Vax, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, la verdad que bien. Yo este fin de semana he vivido la full experience completa. He pasado dos días con Mellado. Uno, viendo el Atlético de Madrid. Dos, viendo el sorteo de Wolves. Vale. O sea, creo que es la experiencia full, es el pack Hostia, entero. Los vive los dos igual con la misma intensidad. Uh-huh. Pero nada, es divertido. Luego el tío se puso a hacer un pique con Nemfrick. No sé cómo coño hizo las cuentas, pero le salen tres semifinalistas europeos. Quiero meterme por el culo la manguera de Copicus a Mellado. Sí. Yo estaba en la habitación. Estábamos en casa y me quedé al lado y digo, ¿cómo va a hacer para que les haga? En fin, es un genio. Y es curioso que pasaron los cuatro chinos de grupos, pero no pasó ninguno de cuartos. Exacto, ninguno. Vaya, muy bien. Semana, digo, fin de semana. Bueno, fin de semana de finales siempre es bien.
Así que ganitas ya de empezar Wolves, porque cuando te ponen, digamos, la miel en los labios, que te hacen el sorteo y ves los grupos y dices, esto podría empezar mañana, pues no, aunque en unas semanitas, pero mira, bueno, ya ganas de que empiece. Empiezan los... Ahora hacemos un repaso de los temas que vienen estos días. Control, ¿qué tal? La segunda, después de Backstrike, ¿qué tal esas? Fatal, gracias. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Lunes... ¿Qué no ha pasado? Una mañana un poco ajetreada... Pido perdón por eso. Quizá he madrugado una poquita. Sí. Y se me está viniendo un poco el día encima. Vale, perfecto. Pues ten cuidado. Vamos a saludar al resto de la gente. Enfric, que no está. O sea, no estoy en la cam porque no puedo poner la cam porque el OBS no me deja porque tengo el stream abierto. Vale, o sea, ¿sabes qué? Tú podrías hacer. Dato, que me da igual. Pero tú podrías utilizar OBS y coger el link para ponerlo en tu stream y en este también. Sí, pero a estas alturas no me voy a liar tanto. O sea, me peta la cabeza. Vale. Si ¿cuántas horas? Ahora mismo, si hago... No, pero tengo que quitar todas las cams. O sea, ahora mismo en mi streaming no está puesta la cam, pero le da igual. O sea, creo que pilla solo con que tenga alguna escena con cam o lo que sea. Ya la pilla y ya dice, no, la estás usando en otro sitio. Y ya está. O sea, tendría que chapar streaming, quitar todas las cams, hacerlo con el link, volver a abrir... No voy a hacer eso ahora. Dejo la foto. ¿Cuántas horas llevas de stream? Igual si la desactivas sí que te deja, ¿sabes? Sí, deberías desactivarla, sí. O sea, si le das a un botoncillo que hay por ahí de desactivar, a lo mejor te deja. Pero, o sea, debe... Lo voy a hacer porque es control y voy a hacer caso, espérate. O sea, si lo digo yo no me haces caso. No, ni de coño. Que vale, igual no funciona, pero... Vale, mientras Enfric prueba. Todo amarillo, ¿qué tal estás? Yo era el único casi que has saludado, también te digo. Efectivamente. Así que bastante bien. ¡Oye, tenemos a Enfric! Efectivamente, ha funcionado. Nada, increíble. La tecnología es otra cosa. Yo en mis tiempos esto no se podía hacer. O sea, que no ha venido Trimby. Joder. Este tío es un al final no ha venido Trimby. Dime todo. ¿Tú estás bien entonces? No, yo sí, bastante bien. Además, sigue habiendo LOL, ¿no? Pensaba la gente que se acababa. Es verdad. Hoy, mañana. Hoy, mañana. Pasado. Hasta el miércoles también, porque es el de Immonkeys contra Clash. Immonkeys, que no sé si habéis enterado que ha cambiado ahí de. ¿Qué ha pasado? Y se juegan la permanencia en segunda. Pueden bajar a Liga Nexo. Kase versus Uka Mesoy, ¿puede ser? Sí. Correcto. Es exactamente hoy. ¿Se juega hoy eso? Mañana, sí. Mad Lion Guasones. Gax está a tope trabajando con Uka, ahora. Yo confío en Gax y sobre todo en el mejor jugador del equipo. Dual. Hatrix. No, hombre, no. Pues a decir Doxy. Iba a decir Engie, pero es que era forzar mucho, creo. No, ya. ¿Y qué más me queda por saludar? Ah, Jordi. Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo, no voy a decir nada por si no me saluda como el otro día, a ver qué ocurre y revolucionamos un poco. No, ¿qué tal? ¿Qué tan animado? Juste? Todo el mundo, o sea, nadie te pregunta a ti, Juste, ¿tú qué tal estás? Bien, un poco cansado, la verdad. Estoy un poco cansado, pero bien. Yo dormí un poco también. Estoy enfadado. Estoy mejor, disculpadme que flexé aquí de portento físico. ¿Ya? Estoy mejor que la cinta de correr que me petó el sábado por la mañana. Es verdad, Hizo, joder. Y de tanto usarla, ¿Hiciste alternativa? ¿Fuiste ahí a la calle? Os voy a contar un secreto. Yo quería hacer 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque nuestro señor, Alexander Duca Poeira, azote de los Cryptolais, dice que él hacía 10 kilómetros todos los días. Claro, como se nota que hace 2 horas de stream y nada más. Bueno, el caso. Y yo, bueno, pues dije, yo también quiero hacer 10 kilómetros y llevaba mucho tiempo que llegaba 6-7, 6-7, 8 tal y dije, le quiero pegar fuerte. ¿Qué pasó? Que me puse la cinta, hice 5 kilómetros y la cinta hizo. Y yo dije, rápido, ¿no? Y yo dije, no, que va 5 kilómetros por hora, es una mierda. Y yo dije, bueno, aquí huele un poco raro y de repente petó, hizo ¡pa! Saltó la luz. Y me puse y dije, ¿y cómo hago ahora yo los otros 5 kilómetros que me quedan? Y entonces, pues en el sitio, me puse como a lo típico de correr en el sitio, ¿no? Y de repente dije, ¿de qué otra forma podría yo recorrer 5 kilómetros a través de mis pasos? Y dije, este es el momento más gamer del día, de hecho. Es bastante gamer. Y dije, se me ocurre una forma. Y salí en ese momento a la calle, efectivamente. Así es. Joder, espectacular. Yo ya llevo 10 kilómetros. El gamer más osado, 2 puntos. Y sin darme cuenta.
Sí. Se paró, tocó la hierba y dijo, hostia, qué graficazos. Juégate un tenis, Juste. Ahí haces bastante. Sí, no, nadar o elípticas. Y tengo un par de consejos. Bebe de agua, chicos. Vamos a. Ya hemos hablado sí, un poquito. Hombre, porque tú lo digas. Hemos lo tenido... consigues con control, lo vas a conseguir con otro. Tampoco, estoy tampoco me va tan bien el día, como para que hagas eso. Quiero decir. No, cada uno que haga un poquito lo que le no, apetezca. No, no fuerces. Y cada uno que haga lo que le apetezca. Tú que no lo... te preocupes, Juste. Todo va en camino a como debe ser. ¿Cómo debe ser? ¿Por qué Quentin es tan críptico? Es increíble. Porque al final, nos guste o no nos guste, hay que beber agua, aunque la gente no lo hace. Vale. Al final... Creía que decir, al final todos morimos, la yo vida el, es mira, malo, mira, no, ese era mi primer final de frase pensado. Mira, pero el, dicho no, porque tendrán a decir que total, no. El Quentin Mellado es una cosa que yo descubrí ayer y que mira, a Mellado lo soporto. Al Quentin Mellado ya te digo yo que no, ¿eh? Ya... Pues tú imagínate... No, pero ¿sabes por qué al Quentin Mellado lo soportas y a Mellado sí? Por el peso de la hipocresía cayendo sobre este programa. ¡No! Porque a lo mejor el Quentin Mellado no defiende lo que a ti te gusta escuchar y Mellado sí. Y cuando llegan esos debates donde solo habla Mellado y a los demás cortas... Quentin, bueno, Quentin, eres... ¡No, no! ¡Lo dejo Quentin, ahí! Quentin, lo dejo Quentin, ahí. Quentin, 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 ¿eres fan de Rogue... ¿O eres fan de Koi? ¿Hay alguna diferencia ahora mismo en eso? ¡Joder! Me ha gustado. Oye, respetad el último año de los chavales polares. ¿Serías? Pregunto. ¿Serías? Pregunto. 30 lleva 81 suscrito. Espectacular. ¿Serías fan de Rogue si no tuviera un acuerdo con Koi? No. ¡No! ¡No, hombre, no! No. Pero, ¿y vuestra sorpresa dónde? Quiero decir, ¿y está bien que sea así? Pero escucha. Que os lo vais a comer y es lo más normal del mundo. Que el año que viene, bueno, el año que viene, que cuando llegue el anuncio, yo espero entonces, siguiendo ya de usted, de Rogue tiene un nuevo partnership. Que ojalá pase, que no está confirmado. Pero... Claro. Pero no, hombre. Claro, imaginad igual el partner es Face Clan, ¿no? Imaginad una línea temporal en la que no ocurre. Yo me muero, yo creo. Pero a día 12 de septiembre, Koi 0 títulos, Rogue 1. Un saludo. Escucha. También puede ser cierto, y siguiendo con tu propio comentario... Corea 2021, cero títulos. Corea 2022, de momento cero títulos. Claro. Y sigues pensando ¿Y que cuántos, se va a ganar en 2022. ¿Y cuántos títulos tiene SK Telecom es y increíble. ¿Cuántos tiene T1? No. Quentin está a esto. Te pregunto. Está esto, Quentin, de odiar a T1, ¿eh? O sea, está esto de no, ser no, 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 no te vengas arriba. Tíralo un poco. Tíralo un poquito. No te vengas arriba. Ya lo saben, Quentin. Mira, T1. Quentin está a dos días de llamar a Gumayusi como a Luis. Está a dos días. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Dile, Quentin, que tú eras fan de SK Telecom, no de T1. No, 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 eso es una gilipollez. Mira. La diferencia aquí es, y yo, esto se lo digo a Mindfreak, porque dice lo de odiar a esto, no sé qué, yo, en Worlds, ahora, pues, insisto, si hay partido directo, pues tendré corazón partido, como decía Alejandro Sanz hace muchos años, de mi época, hostia, pero vamos, a mí no eso me que engañes, es Mindfreak. Que antes te he escuchado decir que irías con Koi, ¿eh? Claro, no coño, pero eso no quiere decir no que me alegrase de que pierde T1, eso lo has dicho tú. No, pero si vas con Koi, es que con Tiwan ya no vas, ¿eh? No. Mira, Quentin puede tener lo vas a vender corazón por un partido, polvo de un año. Pero los demás no. Pero los demás no, yo hablo de… No, pero cabrón, una cosa es tener dos equipos. Claro, de vale. Que eres fan, y otra cosa es tener cuatro, cabronazo. Vale, Tiwan, Koi, el como Real remato Madrid… A su lado, pero el Real Madrid no está en los seis por cabronazo, es que ese ejemplo… Ya llegará. ¿Pues qué? Pues si el Real Madrid llega a los seis por… Ese día volvemos a tener el debate. Ese día volverán los cojones. Real Madrid, claro. Quentin, estás cambiando una relación feliz de años, sólida y feliz de muchos años. Por un calentazo por un de una polvo noche. De un año. Y te vas a arrepentir. Y lo sabes, te vas a arrepentir, Quentin. Y luego vendrás con el rabo entre las piernas. No, es que yo te quería, a ver si podríamos volver a intentarlo. Y T1 no te va a querer ya.
Es el meme ese. De hecho, te van a mandar un ataúd de esos que suelen mandar a la gente que no les gusta. Sí, a la te gente. Van a mandar un camión, Quentin. Te van a mandar un camión con una corona de flores y cosas, ¿eh? Yo, de verdad lo diré, entiendo que hay que hacer las gracias, hablar de los camiones y todo eso. No, yo es una realidad, pero, ¿eh?, lo que hacen. Pero la realidad es que a mí yo quiero que se me deje tranquilo, que es suficiente, que sigo vivo. Ya está. Después de eso, lo que se haga. ¡Hombre! No me pregunten. Comentario bastante gamer, V2, la verdad. ¿Podemos claro, coño. Hablando de cosas lamentables, Fnatic este fin de semana. Fnatic jugó durante aproximadamente 25 minutos y no se le volvió a ver. Y aquí está para explicárnoslo. 25 minutos más que G2, ¿no? Está bien. 25 minutos más que G2. Y aquí está para explicárnoslo Jordi. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué ganita de este tema tenía yo. A ver, vamos a dejar Quentin ver recargando ya la escopeta. Dos cosas. La primera, obviamente, yo esto lo he dicho varias veces, todo lo que no fuera ganar la LEC me parece una decepción, así que temporada ya decepcionante. Sobre todo, sobre el papel con el equipo, yo recuerdo casi todos los tier lists que veía en Twitter, incluyendo Spamaniacos y tal, era en plan, Vitality, Fnatic, top 1, top 2, vaya par. Vale, vaya vale, par. Vale. Háblame, pero háblame de los mapas, me sudo un poquito, ahora hablemos de opinión personal. Mapas, por favor. Esto es lo que voy a decir, primer mapa. Me pareció increíble que después de este primer mapa la serie siguiera como siguió. Pero hay una cosa que yo creo que Fnatic estaba haciendo los playoffs, que no. Que como la estamos pasando un poco por alto todo el mundo, porque como iban ganando, está bien, que es que son súper unidimensionales, en plan, balones a la Boldenic inventen, de vez en cuando. No, a la Boldenic no. Al que empieza por up y acaba en set. De vez en cuando, Razor jugaba más hacia medio, pero. Obviamente top lane ni la olía, sí, pero que es que quiero hacerle... top lane no la ha olido en toda la temporada. Tuad, por favor. Quiero hacerle una preguntilla a Jordi. Adelante, Tuad. ¿Cómo lleva él personalmente que Sven sea mejor support que Hailee Sang? No sé. ¿Cómo llevas tú despertarte y tener esa idea en la cabeza todos los días de tu vida? Eso yo creo que es más duro, ¡hola! ¿Eh? Creo que es más duro, ¿eh? ¡Hola! Hemos dado en su punto de vista. Es que ¡hola! Atacamos a Hailee Sang. Lo entiendo. Es que Hailee Sang es sagrado. Lo entiendo. Es como si me dice algo de Spica. Yo le entiendo. ¿Ves? Nos damos la mano. Pero ¿cómo broma, llevas que Spica acabe en el Barça? No va a acabar en el Barça. va a ser millonario. Se lo merece. Pero la pregunta. Esto es cierto, gente. Esto es cierto, ¿eh? ¿Es ver a día de hoy? Es mejor que Hailee Sang. Es así. Claro, y si ya hablaremos de NEA. Ya hablaremos de NEA. Si os parece bien, vamos a la serie. La gente que lo vio. Backstrike. Lo estáis viendo en el chat, ¿eh? Primer mapa que tuvimos en el día de ayer. Te quiero preguntar qué te pareció. En el sábado. Quiero preguntarte qué te pareció ese primer mapa entre el. Solo el primer mapa. Uh-huh. Entre el equipo de Fnatic y el equipo de Rogue. Pues a mí me gustaba de partida. Más el draft de Rogue, porque es una cosa mucho más. Es un draft mucho más amoldable a lo que ellos juegan. Esta presión de medio, el 2-2 abajo fuerte. Pero no contaban con que aparecería el. Se acabó el. No era Marek Brazda, era Uma, espacio Noid, que se cascó un Sylas 11-1, que directamente ganó el mapa el solo directamente y fue el Humanoid de las grandes citas. Ese que cada vez, por desgracia nuestra, y sobre todo para los fans de Fnatic, cada vez vemos menos, pero que de vez en cuando nos deja pinceladitas de hoy sí quiere jugar, hoy ha venido a jugar. Qué pena que este mapa no fuera un reflejo de lo que pasaba en la serie, porque cuando acabó este mapa, la sensación que te da es, esto va a ser un 3-0 de Fnatic, como esto sigue así. Y efectivamente, a partir de este mapa, curiosamente, fue un 3-0 de Rogue. Pero en este primer mapa, para mí, muy bien Razor con el Xin Zhao, porque me faltaba verle un poco más con este pick, porque creo que le habían visto como un poquito demasiado encasillado de en... Correcto. Un poco Jankos ayer lo intentó también, con el passing con el de full clear into full clear, con el Jarvan no le sale tan bien. Pero Razor bien, con el Xin Zhao, que a mí me faltaba verle un poco más saliendo de pop y tal. Y bien Upset, porque Upset siempre que juega a Zeri, Upset casi siempre juega bien y la partida va un poco por él, juega bien. Pero no me esperaba este Humanoid. A ver, venía jugando bien en playoffs, pero este Humanoid de este nivel no me lo esperaba. La pena es que duró una partida. No sé también si por demérito de Fnatic o por mérito de Rogue. Yo estoy de acuerdo con Jordi y ya es algo que le pasó a Fnatic contra Rogue el split pasado. Aunque fueran 2-0, Rogue se dio cuenta cuál era el estilo de jugar de Fnatic. Les dejaron piquear lo que quisieron y fue un 3-0 lo concordó. Es súper unidimensional porque este es el draft de Fnatic que le ha funcionado en la temporada, que es tanque arriba al que puedes ignorar.
un jungla que pueda moverse hacia medio abajo, y especialmente abajo, hiper carry para Upset y Gilisam, ahora que estamos en meta de enchantes, que acompañe. ¿Qué pasa? Que como he dicho antes, yo creo que lo ignorábamos porque, bueno, están ganando, jugando así van ganando y jugando bien, pues a tope. Pero a partir de estas partidas, Rogue les fuerza a jugar más hacia la topside y ahí es liada, porque es que se nota que el equipo no es que, es que no sabe jugar hacia la topside. Entonces, esta es la partida más cómoda, yo creo que en cuanto a draft para Fnatic, aunque el de Rogue me parece perfectamente jugable también, y se nota, porque la juegan súper bien. Tengo aquí una jugada humanoid. Control, prepárala. Humanoid con Sylas es otro jugador. Bueno, igual si es hombre, poquito... la del bonding del 3-1. Sí, claro. Esto es... No hay mucho que comentar, gente. Es simplemente disfrutar, o sea, admirar. Se pone a vaquear, jugada, o sea, había niveado y dices, claro, le da tiempo a vaquear a Bunder. Se queda solo. Aquí, como veremos, humanoid. Y dices, bueno, ¿aquí qué ocurrirá? Lo matarán, ¿no? Pues por lo que sea... ¿Igual puede ser que mate a los tres? ¿Vosotros qué creéis? ¿Dos? Tercero no, ¿no? Ni de coña. Ah, oye, pues sí. Coña mala, ¿eh? Ah, pues mira, fíjate que sí ha matado a los tres. Una pena que no sea igual de bueno con todos los campeones del videojuego, ¿no? También eso... Bueno, por, lo que sea, con Oriana no tiene cadenas, pero bueno. La semana pasada, gente, recordemos que cuando se habló de Sylas en este programa... El único que habló de Humanoid fui yo. El resto, Caps con Sylas, no sé qué. Cuando el Sylas de Humanoid, si no es incluso mejor que el de Caps, bueno, está cerca. De todas formas. Con Sylas no, con Akali sí. Hombre, no lo sé, yo sí con Akali. La Akali de Humanoid es muy buena. Cuéntame, dime, que nos vamos al segundo mapa. No, eso, que yo en este mapa pensaba que iba a ser un 3-0 de Fnatic, pero. Es que habrá que hablar del después bot, de este mapa, las sensaciones eran 3-0 de Fnatic. Sí, ¿no? Sí, el sí, feeling, sí, vamos pero así. Hay que hablar, del bot, jungle gap, muy serio. Hubo, para mí, underperformance de top, jungla y support. Y eso duró. Y Upset también te gapearon en alguna cosa. Upset, pero, yo creo, a mí bueno. La sensación que me dio de Upset es que veía que se le escapaba la partida y empezó a tomar medidas desesperadas. Sí, eso te hace quedar el muy mal. Peor, eso peor de, es que el peor de todos fue, yo lo siento, Helisan, este tío no puede jugar Enchanters. Igual que Juji, ¿eh? No me da dips. Yo, ese es tema de vamos los al mapa 2. Es que, joder. En fin, perdón. Mapa 2. ¿Qué pasó Alejandro Cotrina? Mapa 2, de Fnatic viene, primera con su primera victoria, tal. ¿Qué te pareció este segundo mapa entre Rogue y Fnatic? Hostia, pues si te digo la verdad, el segundo mapa, si me pone el draft control me acordaré. Vale. ¡Ah, el del Víctor, tú! Bueno, Víctor es un personaje que yo quiero saber… De League of Legends. Mira, hay una cosa que pasa mucho con Zeri, y esto es algo que la gente que ve sobre todo Asia, o por lo menos a mí me han comentado habitualmente, que es la parte de… Oye, allí en Asia, cuando se juega Zeri, y aquí voy a sacar el icono favorito de Mind Freak, que es el rango, eligen personajes con rango, en general. Es verdad que Lucian… a lo mejor con el ulti sí, pero no es un personaje que tenga mucho. Pero el Víctor, desde luego, es de los mejores magos de control o de batalla, llámalo como quieras, en este personaje, si no es mejor de todos, con la Orianna por el tema de la bola y el spacing, ¿no? Creo que aquí también hay que hablar de que el amigo, y nunca pensé que diría esto, de que O'Dowd estuvo fino con el Renekton, aunque hizo algún combo truferillo, pero bueno. Y bueno, esto ya es una perspectiva personal. Claro, y esto es una perspectiva personal. Yo no entiendo por qué Fnatic prioriza la Poppy por encima del Trundle. Yo tampoco. Y lo digo, porque yo es que a Razor con el Trundle le he visto siempre muy fino las últimas semanas. Últimamente quizás incluso el propio Razor, que es preferencia suya. Sí, es preferencia suya. Claro, claro, claro. Y le vemos volando. Es bueno, sí, sí. Es bueno, pero es que a mí me gusta. O sea, es que en el propio enfrentamiento entre ellos creo que Trundle es mejor. Y luego, aparte, siguiendo con la idea de Toad, evidentemente cuando tú tienes Zeri, tienes que acompañar a un Enchanter, le quitas Yumi, no puedes jugar Yumi, Renata lo considera la siguiente opción, aunque no son Enchanter a los sur, ¿no? Pero yo creo que Renata va bien con todo. Y luego, el pick que a mucha gente le parece Galaxia, como decía yo ayer en el tema de incluso baneada, la Soraka, ¿no? A falta de los picks prioritarios, que suelen ser Yumi y Lulu, tienes Lulu, eliges Lulu. Vale, yo creo que sobre el papel los drafts están claros, están definidos y tienen buena estructura los dos, pero hay que hablar de la ejecución de nuestros amiguitos, especialmente ese que algunos dicen que es el mejor support de Alec cuando lo hace de puta madre, pero que si se llamara, vamos a poner ejemplo, Promiscue, habría algunos que ayer hubieran dicho que no debía seguir jugando en la competición.
Muy mal Kairi-san. Upset también hace alguna jugada de meterse contra 4 en algún salto cuestionable. Y yo no soy fan, pero por desgracia, una de las cosas que Fnatic ha tenido obligación de hacer bien en todo el meta, que es aquí, para empezar esto, sí, que es esto de jugar para el bot lane y sacar ventaja, cosa que Fnatic ha hecho muy bien, y ese flat mejor. Mira, aquí, de hecho, Kairi-san casi se muere Razor porque falla la Q. O sea, son cosas que... Míralo, o sea, la falló y casi se muere Razor por eso. Porque no, y es lo que al escudo, ¿eh? El escudo y la barrera. También te digo, ya me jodería tener a Trox arriba y tener Cerilulu abajo y juegues para Cerilulu, ¿eh? Contra Lucian. Sí. No, y por cierto, gracias a Comp por itemizarse correctamente el Lucian, porque en Europa no sé qué cojones les pasa que se lo hacen con la rama de precisión muchas veces. Y Comp dijo en la entrevista a los partidos, dice, no sé por qué la mayoría de AD carries de Europa intean, porque con lo que mejor se juega es con primer golpe o con first strike. Solo juegan todos, ¿no? Pues no, dijo que no mucha gente lo juega en Europa, ¿eh? Que él lo ha pillado porque en Asia lo juega todo el mundo, pero que en Europa mucha gente juega PTA. Sí. Bueno, aquí está un salto de Upset, de esos que decía yo, no entre cuatro, pero bueno. Liada igual. Hay varios de estos. Sí, hay unos cuantos, pero yo creo que… Entre Upset y el Kairi-san… Mirad este back de Kairi-san, por favor. Ah, bueno, pues ok, bro. Una, me va a ver, disculpadme que mientras Control prepara la jugada de Toad, que es engage cuestionable mientras Humanoid se vaquea, bueno, que les cuesta el Nashor. Mientras preparamos esos, yo creo que no hay ninguna duda en que Kairi-san está fuera, ¿no? ¿Del equipo? Hombre, imagino. Hombre. Le queda un año de contrato, un tío muy querido y lo que tú quieras. Mira, ¿queremos hablar de rumores? ¿Y usted? No me hace falta rumor. Ya te lo digo yo. Spoiler. Kairi-san no va a formar parte del quinteto titular en el año 2023. Pero el problema es que esto es lo que yo he hablado muchas veces con Quentin de este tema. Porque Kairi-san lleva 2 años con el rumor de que se quiere retirar. No, a Kairi-san las últimas 2 temporadas le han tenido que tirar para que jugara. La cosa, si Kairi-san finalmente dice, mira, se acabó, yo ya me retiro, me voy a pescar, que es lo que a mí me gusta. ¿A quién fichas? En plan, ¿vas a por Trimby? ¿Por qué vas a ir Trimby de un equipo que acaba de ganar la LEC? ¿Qué opciones te quedan? Jordi, no podremos decir que Fnatic no puede ser atractivo para muchos jugadores. Obviamente, pero, a por el top no puedes ir porque tú ahora no eres el top. Escucha, Bastrike, es que estás en un equipo que ha ganado la LEC y Alvarito, que si chico. Todo se cumple como parece que se va a cumplir, tu equipo, aparte de ganar la LEC, va a tener una fanbase de cojones el año que viene. Pero una cosa, obviamente, que voy a preguntar yo… No te tienes que ir al mejor support, te tienes que ir a uno mejor. Y claro, vivo yo en una realidad alternativa. Es que nos creemos que Fnatic tiene capacidad de fichar al que quiera todo el mundo, ¿o cómo? Exactamente, que lleva por años sin estar. Si eso es lo que estoy diciendo Pero vamos a ver. Lo que quiero decir es, Fnatic, históricamente, y esto es algo que ha pasado con Juni, ha pasado con Reignover, pasó en su día con Caps, pasó también incluso con Reckless. Se han jugado, bueno, con Nemesis. Claro. A ver, pero discúlpame, discúlpame que diga esto, pero creo que estáis llevando el debate por donde no es. Que el problema no es si fichas a Trimby, el problema es que ahora hay un millón de jugadores. Ahora que no es eso. Hay un millón de supos mejores. Se la tenga que jugar. Que Fnatic, va a tener que apostar, pero Fnatic y otros. Aquí habla también de. Pero esto, Quentin, es como cada gran organización le ha tocado ese momento. Está ese momento en el que la gran organización está en top y puede elegir a quién fichar porque la gente se mata por jugar ahí, y cuando esa organización no lo es, se la tiene que jugar. ¿Qué ha hecho G2 cuando no han sido top y no han podido fichar lo que a lo mejor querían? Porque pero no han podido fichar ni a Kassi ni a Hansama. Pues irá por gente como Flaket o Targamas. Claro, pues es lo que toca. Que es que en España, y cuando estén en top otra vez, que lo están o son top 2, pues cuando se quede X jungla o X mid o X top para pillarle, estarán en posición de que ese jungla diga, oye, pues G2 es de lo mejor que hay en ese momento. Bueno, me apetece. Yo te voy a decir una cosa, y a lo mejor no te gusta el comentario, pero ten cuidado que en G2 no hay unos cuantos cambios, ¿eh? Posiblemente. Posiblemente. Y unos cuantos cambios. Y unos cuantos cambios mirando hacia abajo. Pero bueno, ojalá no pase. Bueno, dicho eso, en la parte de lo de los fichajes y jugarse y tal. Cuando dice Jordi lo de. ¿Pero qué va a pasar con a quién fichamos? Pero vamos a ver, Jordi, ¿tú no me dices que el Kairi-san con los Enchanters es un jugador muy mejorable? Pero que te estoy diciendo, a ver, Quentin, te estoy diciendo que vamos a dar por hecho de que ya se ha decidido que se tiene que fichar a otro
ya sea porque Gilisan está underperformeando, porque se quiere retirar, por lo que sea. Ya esa decisión está tomada, hay que fichar a otro. El problema es... ¿qué otro? Cualquiera. Pero tu problema, cualquiera. A ver, es que sea fichable, cualquiera. Claro, es que me estás hablando de un Gilisan que ya no es lo que era, coño. Oye, es un tío que algunos perdidos vendiendo en primavera, claro, y hoy es que estamos vendiendo a su mismo. La cosa de Gilisan, yo tampoco tengo mucha duda. Pero que sea fichable, que no tenga contrato. Cualquiera. De jugar Rakan, de jugar Rell y esas cosas, yo creo que Gilisan seguiría funcionando bastante bien. El problema es que ese tipo de campeones, y hay jugadores donde lo vemos, Gilisan es incapaz de quedarse atrás. O sea, tiene que ir el primero. O sea, que intentan gankear el tío con Lulu metiendo un flash para adelante. Es decir, tiene dos opciones. O que este tío aprenda a jugar eso, que yo tampoco lo descartaría. Es decir, con el tipo que tiene de veteranía, oye, es que me parece increíble que sea incapaz de jugar los Enchanters. Algo eso también es otra, ¿eh? O, bueno, es que si fuera otro meta es verdad que valdría, pero lo que no puedes tener es un jugador que si el meta va a ser así, te va a dar este rendimiento. Pero que ya no es eso, O sea, que una cosa es que intente engañar tirándose flash hacia adelante con Lulu. El caso es que se tira ulti, se tira flash y se da cuenta de que no se puede tirar ulti porque se la acaba de tirar antes de tirar el flash. O sea, hay una distancia entre hacer las cosas mal y cómo las hace Gilisan con estos campeones, que es espectacular. Es el Harry Maguire del LoL. Es espectacular, o sea, de verdad, o sea, y ha sido así, bueno, y lo siento mucho, pero Gilisan tampoco ha sido... Gilisan lleva también un año... O sea, Gilisan lleva, con todos mis respetos... No, primavera fue MVP. Primavera fue muy bueno, eso iba a decir. Pero sí, primavera fue muy era, bueno. No, el debate en primavera era así, era no MVP. Para mí, primavera era MVP, problema. Claro, de la ley. Que me ya, ese es el problema. Pues no me acuerdo. Tenemos memoria en el LoL de las últimas dos semanas ha jugado mal, no sé qué. Yo, sinceramente, si Gilisan no se quiere ir, yo no lo cambiaba ni de coña. O si no hay problemas de temas de actitud, de que se llevan mal, de que no sé qué, que no se puede trabajar. El ejemplo que he dicho yo. Si no pasa eso, yo no lo cambio. Si por lo que fuera. Porque el año que viene, es que el año que viene va a volver, el año que viene se va a volver a jugar. Vas a empezar la temporada y el pick que se va a jugar va a ser Leona. O te vas a jugar Nautilus. O te vas a jugar tal. Porque no duran tanto los Enchanters. Los Enchanters no duran tanto en el meta porque se vuelven asquerosos, la gente se queja y los cambian. Pasa siempre. Porque no pueden estar balanceados. Son muy molestos para el juego. O no están, o están demasiado fuertes. Es lo que hay. O sea que el año que viene va a empezar la temporada y se va a estar jugando. Si no es una Leona, va a ser una Alistar. Si no es una Alistar, va a ser, me da igual, un Maokai. O se va a jugar un Set. O se va a jugar algo así. Y Gilisan va a empezar la temporada y si sigue jugando, es muy probable que sea el mejor jungla de la LEC. Yo, hay problemas a nivel personales que impida que pueda seguir jugando porque es destructivo para el equipo, yo claro, esa me es lo otra. Quedaba igual. Pero aquí cuando hablamos... Porque en algunos equipos, no sé por qué este tema nunca sale. En otros lo señalamos día a día también como Vitality. ¿Por qué no hablamos de que el Bolin se lleva muy mal desde hace meses y no quieren jugar juntos? Algunos dirán que esto no ha salido de ningún sitio. Vale, pues ya está. Debo ser el único que lo ha escuchado. Yo no tengo esa info, ¿eh? Por eso no te puedo decir que sí ni que no. Yo no tengo nada de esa info, pero si tú dices que sí... Yo tengo entendido que yo, escucha, te puedo decir una cosa, Quentin. A lo mejor me equivoco, dime. Yo tengo entendido que con quien se lleva regular upset no es con la bot lane. Y hasta a ver, ahí. De hecho, el que quiera entender que entienda. Yo tengo entendido que son, dentro de lo que cabe, se llevan bastante decentemente fuera de la grieta, ¿eh? O sea, quiero decir que cuando Apsa se fue del Mundial, al único compañero al que se lo dijo, correcto, lo que había ocurrido fue a Gilisan porque eran amigos. ¿Qué ha podido cambiar? ¿Qué ha podido cambiar? A lo mejor tiene razón, ¿eh, Quentin? Claro, yo que las relaciones pueden cambiar en un año. Ha podido cambiar, pero lo que sí se dijo también el año pasado era que en caso de que saliera Buipo, era muy probable que Gilisan se fuera también y lo que hizo a Gilisan quedarse en el equipo es que durante el año pasado hizo muy buenas migas con Upset. Sí. Entonces solo lo escuché. Bueno, a lo mejor ni me No lo sé, yo tengo entendido. A ver, yo tengo entendido que la relación no era como antes del mundial, pero yo, la info que tengo es que. No lo sé. No son uña y carne como si fue el año pasado, pero que siguen siendo muy buenos amigos y que de hecho la relación del equipo de Fnatic desde que tiene las nuevas oficinas está bastante bien entre ellos.
Entonces yo pregunto al chat, porque dicen que sí se dijeron. Esto no me lo he inventado, esto se comentó, ¿verdad? No, no, yo no he dicho que te lo hayas inventado. Vale, vale. Para nada. Creo que nadie ha dicho que te lo hayas inventado. No me acuerdo lo que se dijo. Simplemente no tenemos la misma info, es lo que hay. No me acuerdo lo que se dijo. Luego vienen, se dice que decimos gilipolleces y se aplaude como G-Mac 22, que por cierto, vete a tomar por culo, perdón. No, no, pero que creo que, por si se me ha interpretado, nadie está diciendo que te estés inventando. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no, no. Ahora mismo no tengo yo en mi cabeza lo que se dijo, no me acuerdo. La jugada del mapa 2, engage, cuestionable, grande, Champi 14, tremenda ride. Grande, besitos. Grande ahí. Engage cuestionable mientras Humanoid se vaquea que les cuesta el Nashor, Toad. Es que… Dejar la jugada de Nashor también. Era una partida que se podía jugar y fijaros lo que está haciendo Humanoid. Está vaqueando atrás y decide el resto del equipo, pues vamos para adelante, ¿no? Luego tiene que tirar. Claro, ahí sigue Humanoid, lógicamente en base. Mirar lo que va a tardar en llegar. Claro que viene con el TPO Doamne. Y la teamfight, adiós. Los dos que han tirado para adelante se mueren. 3-2. Nashor intentan aquí hacer la épica, ¿no? Porque ya, lógicamente, llegaba Humanoid con full vida. Pero tienes que intentar flipear el Nashor y si sale mal, incluso podrían llegar a morirse todos y perder la partida. Y básicamente con esa gracieta han perdido este mapa. Jalisa, que por cierto casi se muere por ser otra vez la frontlane. Se le da bastante bien eso. Y bueno, pillan aquí alguna kill, pero vamos, o sea, no puedo entender que si tu midlaner está entre las dos torretas vaqueando, no tiene intención tampoco de aparecer en la jugada porque el resto inicia. Miss communication de la Por cierto, hay comunicadito del VP. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acerca de… El VP abre un proceso de adhesión a la Superliga de cara a 2023. Las organizaciones de última hora, lo de Piedos Ortiz. Vale, espera, ahora lo vemos. Una serie de requisitos. Ahora lo vemos. También han anunciado en Wizards, ¿no? Claro, claro. Primero, el Nintendo Direct, lo importante, el Nintendo Direct. Mañana el Nintendo Direct. No sabe cuándo es. Vamos a terminar lo de esto y ahora vemos en un momento lo de la plaza de arte. Es un archivito de que te tienes que bajar, o sea, por si vale, quieres bajar vale, un segundo pues, control para luego abrirlo. Vale, perfecto. Vámonos al mapa 3. Vámonos al mapa 3. Vamos a irnos directamente a las jugadas. ¿Alguien me puede…? Bueno, no lo sé si alguien me puede contar las jugadas. Pero bueno, se lo pregunto yo aquí al… Ah, mira, espera. Voy a ir mirándola ahora lo miro. A las 4 de la tarde, Nintendo Direct. Hay que ser perro, ¿eh? La madre que me parió. Contraprogramando es por maníacos, ¿eh? Otra vez, maníacos. Una gran compañía confabulando contra la reunión. Perfecto. De la madre que me parió. Grandes. ¿Qué os iba a comentar? Las jugadas del mapa 3. El dive más fácil de la carrera de Doamne. Bueno, me gustan mucho los títulos, ¿eh? Yo de verdad. ¿Qué hace Wunder? Sí, ser un iluso. ¿Hola? Porque si crees que Lord no te va a hacer esto. Pero más que tardes. Esto se ha visto en muchas ligas, ¿qué? El mismo matchup haciendo el mismo. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el señor Wunder en este a lo largo de este fin de semana? Se ha jugado mal. Está muy mal. Se ha jugado mal. Pero también está bastante mal. Creo que el equipo no sabe qué hacer con Wunder. En plan, no saben jugar con Wunder. Y es un problema gordo. En plan, es que hay una partida, creo que no es esta la siguiente, lo comentaremos, que es descaradísimo. O sea, es descaradísimo el no tener ni puta idea de cómo apoyar a Wunder en matches que deberían ser buenos para él. O sea, pero esto porque es, Europa, Jordi, esto, no juega nunca para top, tío. Pero no juega es que nunca el para top. El, nunca, problema nunca, es, nunca. El problema es que este equipo ha entrado en playoffs jugando una forma de jugar, cuando les han forzado a jugar otra forma de jugar. Se han comido un 3-1. ¿Pero me has definido al Fnatic de primavera o al de verano? Al de todo el año. Porque y por los eso, dos es han que hecho un lo problema. Mismo. Es que porque los dos han hecho lo mismo. Por eso yo creo que el cambio que a mí más me gustaría ver es un cambio en el coaching staff, porque no puede ser que un equipo en todo el año juegue de una manera y te la comas dos veces contra el mismo equipo. Dos veces. Vale. Contra el mismo equipo. Sí. Sí, estoy totalmente una cosa. Y esto no solo lo he dicho yo, ¿eh? También. Pero cabrón. Ya que estoy. Un aplauso para Cabra, que me ha ido trabajando en el Patreon. Esto también lo ha dicho Cabra en su Patreon, ¿eh? Pero cabronazos, cuando decís estas cosas, una pregunta que hago yo. Cada vez que Fnatic hace el gankeo botlane en el mismo timing level 1 y se lo come otro equipo, cada vez que Razor que hace el passing desde el lado rojo y hace desde arriba abajo y se lo comen, claro, yo no escucho todavía decir… Todavía peor el otro equipo que se lo come. Claro, claro, claro. Sí, a lo que voy es, se lo hacen siempre. Yo no he escuchado a nadie decir, oye, una Fnatic cosa, una vez más la vuelve a hacer, coño, una cosa no quita la otra, Quentin. Creo que hombre, son dos cosas que se complementan.
Claro, Fnatic vienen por aquí, lo firmas. No, no, yo creo que las dos son complementarias. Un equipo Marauder por no tener... Fnatic nos dicen por el chat. A mí un equipo por no tener personalmente más. Me gustaría que era ser Fnatic en LEC. Personalmente, bueno, esa es mi decisión. Sería una opción interesante que no sé si se lo habrán planteado, ¿no? En algún momento. También te digo, la de esconder lo de Vander como... Bueno, es que claro, no saben cómo jugar para él. Creo que él jugó mal. Más, añadimos patinando, otro factor. Patinando como un hijo de puta, ¿eh? Patinando como un hijo de puta. Ha metido una cantidad de overextends que si los metes todos en un saco, va más cargado. Mira, que Papá Noel, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Eso que encontraron, para mí encontraron la manera de jugar para Vander, que es la mejor manera que he tenido siempre de jugar Vander, que es no jugar carries, intentar sacar sobre todo campeones. Intentar aprovecharse de Vander en el draft, que suele tener una champion pool bastante buena. Y sobre todo, el punto mejor de Vander es que lee bastante bien el mapa, o al menos siempre se le ha dado bastante bien leer el mapa en general, para cubrir errores. Para cubrir wave, para cubrir errores, para tener pocos recursos. Y eso se le dio muy bien cuando estaba en G2, y daba mucha libertad a que pudiesen jugar los demás como les diera la absoluta gana. Y él metía pues picks raros, metía muchos flex en el draft para poder ayudar a que G2 sacase drafts muy buenos. Cubría un montón de wave, rotaciones y demás para que Caps hiciese lo que le salía de los huevos. Literalmente se moviese como si el mapa no existiera y pudiese... por el mapa como le daba la gana, y eso Vander lo hacía muy bien, y parecía que lo empezaba a hacer en Fnatic. Cuando empezaron a entrar en playoff, da la sensación de que le daban un orb, le daban tal, no sé qué, él aguantaba 2-1, se defendía bien de los dive, tal, y dejaba, ¿no?, que libertad absoluta para que Humanoid y Abse carrileasen. Pero la realidad es que ha estado jugando mal, las últimas dos series las ha jugado bastante mal. Yo ya lo dije cuando ganaron, dije aquí, a mí Vander ha estado de -4. Y se me miró como si estuviera loco. Pues bueno, ahí lo tienes, jugando como ha jugado. Porque cuando juega bien, es muy útil para su equipo. Pero cuando juega mal, tiene cero utilidad para el equipo. No sirve para nada, porque tiene su trabajo y no lo puede hacer. Con lo cual, se hunde miserablemente. Yo creo que en estos playoffs no tiene ningún tipo de defensa Vander. Y vamos a ver qué tal está en el Mundial, porque hay top laners muy duros. Y hay mucho equipo asiático... que no son los que sepan jugar para top, sí. Es que sí, le que lo hacen jugar para top. Siodoamne dando un paso al frente, ¿no? Porque es verdad que no es el Siodoamne del año pasado con el Ornn, pero que ha mejorado muchísimo con ese perfil de campeones. Siodoamne, que en ese estilo no era su especialidad, te pega el baño de tu vida. ¿Qué va a ser de este tío en Worlds? Se lo va a pasar bien. Tenemos dos jugaditas, ¿no? El primero ya lo hemos visto. Segundo, Hailisan completamente drogado. Bueno. Ahí está. De verdad. Es que los movimientos de este tío. Mirad, frontlane. Pum. Knock up al tanque. Se le olvida que ha usado el. Pero yo lo que no entiendo es. ¿Cómo le quiero, en verdad, eh? Pero pon la jugada otra vez, control. Cámara lenta, por favor. Cámara lenta, por favor. Pon la 0.25. Sí. Es que yo quiero entender que alguien me explique. O sea, ¿por qué hace eso? Si te voy a decir por qué lo digo. Mira, ahora Lulu avanza, ¿no? Lulu se queda ahí. Bien, vamos a ver cómo ahora se mueve. Flash de 1, perfecto, no pasa nada. De momento no ha usado ninguna habilidad, ¿vale? ¡Ojo, el escudo! Upset, súper importante. Eso es. Escudo en cooldown, una habilidad menos. Ahora va a venir el slow, dos habilidades menos. Ahora va a venir el ulti. Así mismo para dar el knock-up. Sí, pero si no es eso, si lo que quiero decir es, ya van tres habilidades. ¡Le queda una, como mucho! El polymorph. ¿Qué va a hacer? ¿Flash Polymorph entre 4? Pero, ¡pima! ¿Le queda el Polymorph o lo habrá utilizado para entrar corriendo más rápido? A lo mejor le ha hecho W. Es que ese es mi punto, que no tiene habilidades. O sea, se le desconectó el cerebro. O sea, yo ¡claro! Yo no entiendo esto. Es que juega los enchartes así siempre, de frontlane, engagueando, tío. Que ya no estás jugando Rakan ni Rell. Es que si fuera Rell, ese campeón, el engage que hace es histórico. Ya, pero no. Pero ¿cómo se le ocurre? Pero ¿cómo se te ocurre? Pero la pregunta es, ¿cómo se te ocurre te tiras ulti
y luego te tiras flash en medio de todo el mundo para tirar. Ese es el mayor problema, no, porque si se mete en todo el mundo y tira la ulti haciendo capa 4, a lo mejor es otra historia. Esto es estar muy desconectado. Y os digo una cosa. Estás muy desconectado porque, como diría Quentin, no has jugado suficiente solo Q. Ah, bueno. ¿Puedo sacar un dato ventajista? Mira, espera. El otro día... Mapa 4. Lo discutí con Backstrike, de hecho, en el grupo. ¿Dónde está? Espérate. ¿Dónde está? Un momento. Me va a exposear. Ay, no. No, qué coño. Si lo discutí contigo... Mira, voy a compartir una cosa por el chat, ¿vale? Ahora, que cada uno interprete como quiera. ¿Qué pusiste? ¿Qué has puesto? No, el ranking. Bueno, no, eso sí. El ranking de los LPs de esta semana... Ah, Fnatic, que Fnatic está de los últimos. Por debajo de G2 Arctic, X7, GameWar, LDLC, Team Oplon, que no sé quién coño son. Los últimos de Francia, el equipo de Peng. Y Rogue y G2, primero y segundo. Entonces es como... A G2 la ha valido regular, ¿eh? Bueno, yo no digo final, coño, que G2 fuera mejor, pero yo en G2 ayer fallos mecánicos como este Jarizan no vi tampoco, ¿eh? Les vi ya, mucho peor. Sí, les vi mental. Sí. Pero yo no les vi meterse a uno entre cuatro y. Bueno, no. Mapa 4. Mapa 4. También voy a decir una cosa. Que también. Obviamente, Fnatic, creo que jugó. Jugadores jugaron por debajo de su nivel. La preparación unidimensional, tal. Joder, oye, Rogue jugó de puta madre. Y les costó un mapa leer a Fnatic y anularles. Que eso es un meritazo del Cushion Staff también. Sí, o sea, que una cosa no quite la otra. Que sí. Que sé que... Es que eres fan de Fnatic y no quieres decir que tu equipo jugó mal. Sí, exacto. O sea, Fnatic jugó mal. No te meten tres mapas seguidos así y así jugando mal. Claro, y eso es un meritazo de Rogue. No, pero es que parece mentira que no conozcas a la peña. Si no lo dices... Bueno, mira, cuidado, si no son capaces de entender eso, porque qué te digo. Vamos a ver. Un tío que ha jugado bien con Rogue. No quiero ser yo el que lleve malas noticias de nuevo. Pero Rogue las vas a traer. Muy bien. No jugó. ¿Quién? Yéndonos al mapa 4, el mapa 4 también fue una cosa, ¿eh? No, el mapa 4 no enfoquen a Wunder. No miren. Este es el que he dicho que más se notaba. El draft. En plan, creo, si no recuerdo mal, es el que juega Aatrox y el único. Y juega Sejuani. Y el único melee que tiene para meter el stun es Aatrox. Por lo tanto, tú dices, coño, entonces la lógica es, vamos a campear al Aatrox, que es el único que puede apoyarme con la Sejuani. Y además Aatrox es un carry, adelante. No ocurre porque no saben hacerlo. Entonces, aparte de que obviamente Wunder overextendía como un perro, Razork no visita la top lane. De hecho, aquí le vemos level 3 abajo. Podría estar level 3 arriba, pero no está. Y liadita el inglés porque... que acaban de hacer bajo torre es flash de Hillisank, ¿eh? Sí, literal. Pero... Es eso, es sí, no, el problema, no el problema principal de Fnatic. O sea, tanquea, es un poco raro ese dive. Yo lo he visto muy lento. Es un poco raro porque. Raro es una manera muy positiva de verlo. O sea, es raro porque la torre no empieza. O sea, lo normal sería que ahí focuseases a la Sejuani primero. Que de hecho es lo que acaba pasando. De hecho, el focus va bastante bien para Fnatic. Porque la torre tarda en focusear a la Sejuani. Le pega primero al minion. Cuando ya se ha flasheado Jailisan, aún le está pegando al minion. Y luego aún le tiene que pegar luego a Sejuani. O sea, Jailisan se flashea, mete el polymorph. Intenta meter el combo. Lo que pasa es que para mí Razor tarda en meter el cabezazo ahí sobre el Lucian. El Lucian se consigue resguardar. Trimby le protege simplemente metiendo el cuerpo delante para que no le pueda meter el knock-up. Eso hace que no mates al Lucian, que él pueda flashear. Puede pegar antes de morirse lo suficiente para que se muera Razor también. Y ahí se te empieza a liar el dive. Pero a mí no me parece que el... O sea, no me parece que el flash de Jailisan como tal esté mal. También es raro porque no sé si tenía flash ayer Razor o no, porque estaba en ese momento que se petó el... Se hizo el Chrono Break y se petó el overlay. Y aquí ahora Malrang para perseguir gasta el flash, gasta el combo para no tocar a Apsa. Para nada. Y sigue contándole, o sea, sigue viéndose el flash porque el overlay está mal. O sea, es un poquito... Tema del que le gusta a Quentin, ¿eh? Esta partida a verla fue... Sí, fue un poquito rara. La jugada que hay aquí es... Los amigos de Fnatic deciden hacer una excursión a la jungla rival para liarla y perder el dragón y el control del mapa. Cuéntame, Toad. Bueno, la típica de que se te llenan un poco los ojos ahí ensangrentados. Quieren aquí, imagino, defender a Wunder y dicen todo. Vamos a ayudar a nuestro compañero por primera vez en su historia. Han decidido ayudar a Wunder.
Y cuando tendría que haber acabado, el Chase hace ya un buen rato, pues Razor flashea para adelante, intentan cazar a Comp y sorpresa, nos han encerrado en la jungla rival 4 contra 3, a ver cómo salimos de aquí. Spoiler, no van a salir de ahí, intentan desesperadamente al menos llevarse la vida de Comp, cosa que tampoco ocurre. Doble kill aquí para Comp y Halisan, que lógicamente está vendido, otro que se muere, justo salía el dragón, bueno, había salido ya, no estaban los timers en el este, y te sirve pues eso, para perder el dragón, aparte del oro extra que se lleva el Lucian, pierdes el control del mapa y a partir de ahí pues otra partida que yo creo que se podía jugar, puedes jugártela a una teamfight en tercer Drake, que es lo que hacen muchos equipos cuando empiezas la partida como había empezado Fnatic, tenían opciones de ganarla, pero si pegas ese throw, pues GG. Y de aquí nos vamos a la gran final de la LEC de verano de 2022. Nos vamos a volver a tener LEC hasta enero del año 2023. Madre. Que parece que queda lejos, pero sí y no. Queda lejos, ya regular. Está, no pasa nada. Queda la mejor parte de la temporada. Final, eso sí que es verdad. Walls y las dos mejores partes del año. Y la Iberian Cup. Tenemos. Cállate la boca. tenemos. Tenemos G2 Esports contra Rogue, un partido que redoble de tambores y va a ser un 3-0. Y la gente, digamos que no se equivocaba mucho. Deciros, como siempre, gracias a todos los que estéis por aquí. Gracias a todos los que os suscribís. Ya sabéis que en Deportes Maníacos vamos a hacer un montón de cosas. Así que, si os queréis suscribir y nos apoyáis, pues se agradece infinito. Y ha muerto Varespica, pero... pero bueno, hacer la verdad. Le podemos llamar Varespica en Worlds, en verdad. Tampoco pasa nada. Le podemos llamar Varespica. No ha muerto el Varespica. Bueno, ya veremos si volverá o si nos lo roba el VP o si volverá. Ya veremos qué. De momento, digamos que ha bajado la barrera, ha chapado. Claro, esto es como en. En los chiringuitos de verano. Jordi, claro, Jordi lo sabrá. Hay algunos sitios que venden horchata. La chatería chapa. Se acabó la chata ya. Vamos a. Se acabó el Varespica. Vamos a ver, porque llegábamos a este partido con un. Bueno, va a ser un 3-0 porque el equipo de G2 Esports ya venció por 3-0 al equipo de Rogue en el partido anterior que enfrentaba a ambos, que enviaban uno a la final y el otro a esta semifinal que tuvimos el sábado. Así que, pues nada, pues vamos a ver qué tal, pero vamos, parece ser que va a ser para el equipo de G2. ¿Qué ha pasado con Trayita? Ha regalado 5 segundos. ¡Grande Trayita! Y estamos, si no me equivoco, estamos en tren, ¿eh? ¡Gente! Tren del hype. Suscríbanse. Todos los que os suscribís, entráis en el sorteo de una maravillosa y estupenda PlayStation 5. Así que, gente, suscríbanse aquí a este nuestro canal, ¿vale? ¿En cuántos subs estamos, gente? Estamos en 3.099 suscriptores. ¡Ojito, eh! Hay que remar. Hay que remar, gente. Remen. Hay que remar. Remana. Antes de nada, Control, ¿tenías por ahí lo que comentábamos de G2 para echarle un vistacito así rápido en pantalla y demás? ¿Qué comentabais de G2? Lo que ha comentado Backstreet del acceso a la plaza de... ¡Ojo! Lo de VP. Vale. ¡Derian! ¡Ojo! Han regalado también. Sí, Derian 97 ha regalado 5 del 97, el mejor. Y le ha tocado una Libertaine y otra Abril. Si me cago en mi vieja, la madre que me ¡Abril! Ha tocado Abril en directo. ¡Grande! Grande Ansem, gracias Masterata, gracias Álvaro Plate, gracias a todos, lo que pasa es que tenemos, ahí hay mucho mandanga, no hemos hablado todavía ni de los grupos, pero bueno, a lo mejor, pues, si vemos qué tal, lo dejamos por mañana y ya tomamos por saco. ¿Cuándo es el sorteo? A final de mes, como en todos los sorteos, ¿vale? Así que gracias a todos. Vamos a dar un vistazo al comunicado que ha sacado el VP, pero supongo que será para decir, sí, hay una plaza, a ver quién se la queda, chavales, a ver qué pasa. Bueno, pues ya sería está. Un buen comunicado, ¿no? Sí, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Tengo una plaza. ¿Dónde está la plaza? El VP anuncia que G2, una de las organizaciones que integra la Superliga de League of Legends, dejará de formar parte de la competición a partir de 2023. En consecuencia, el VP inicia un proceso competitivo en el que podrán participar todas las organizaciones interesadas para que un nuevo equipo participe en la Superliga durante las próximas temporadas. El proceso tiene el siguiente calendario: 12 de septiembre,
hoy, apertura del proceso, del 12 al 15, organizaciones comunican su interés en la plaza, del 15 al 19, firma NDA y envío de requisitos, 16 de septiembre, lo contamos en Hispormaníacos, 19 de septiembre al 14 de octubre, presentación de candidaturas, del 15 de octubre al 31 de octubre, valoración de ofertas y selección de ganador, con el objetivo de consolidar la estabilidad del ecosistema y de seguir apostando por su desarrollo, las organizaciones interesadas deberán presentar un plan a medio y largo plazo, el cual deberá contar con los siguientes requisitos: plan de negocio, plan deportivo, plan de marca. ¿Hay algo más? Plan de negocio, dos puntos. Paguen. Paguen. No, lo reputación, oferta económica. ¿Cómo que reputación? Referencias de participación en otras ligas y competiciones. Ah, vale. Experiencia o reconocimiento de personas a cargo del proyecto. Oferta económica y las organizaciones que quieran formar parte de la máxima categoría de League of Legends en España deberán informar de su interés, así como posteriormente enviar su candidatura a la dirección candidaturas@elweb.global, bla, 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 bla. Pues ya lo sabéis, chavales. Ya sabéis de qué va la movida. Ahora sí, final de la LEC. Vámonos al primer mapa. Estos Pixies y Vances. Enric, me sé la opinión de toda esta gente. De por ejemplo, los Pixies y Vances de esta primera partida. Pero me gustaría saber la tuya. Aquí la mayoría de la gente decía G2 Esports favorito en este primer mapa. Y me gustaría, en cuanto a los Pixies y Vances, y me gustaría saber cuál es tu opinión, señor Enric. A ver, primero, creo que la Seraka está muy bien. Sí, las cosas como son. Está potente y los, digamos que no están usando la gente los picks que más pueden castigar a la Soraka, ¿no? Sí, yo creo. ¿Cuáles que son esos picks? O sea, picks más de, realmente picks más de engage, la gente está muy anclado en los enchanters y ahí se siente súper cómoda la Soraka, no hay mucho que le puedas forzar, pero picks de cazadas en donde puedas simplemente permadivear a la Soraka o jugar todo el rato súper agresivo el 2-2 matando a la Soraka con cadena de CC. Este tipo de picks son lo que más molesta a la Soraka, el hecho de que no te puedan dejar jugar. De hecho, probablemente la gente que juega Soraka sabrá que el pick que más igual te molesta en línea podría ser perfectamente el Blitzcrank, por ejemplo. Sí. Ese tipo de picks, un Pyke, por ejemplo, podría ser muy, muy molesto también. Y no jueguen ese tipo de cosas porque, bueno, no es el meta, ¿no? Estás intentando yo cada día decir que, pasa, que hay cierto pick de support que te gusta tanto que crees que aquí contra la Soraka serviría. A ver, de hecho, pues, ayer no, por la noche. No, no, de no. Hecho, podría servir, de hecho, sí. De hecho, Enfric, te voy a dar un alegrón. Anoche, un support de Superliga me dijo que efectivamente Rell funcionaría bastante bien contra Soraka. Vaya, no, por Dios. Vaya por Dios, no puede ser. Que al ser un pick que a él le gusta bastante, lo cual hace que esté un poco bias, pero cree que no está mal la rel contra muchos de los picks que se juegan también ahora. Te digo, es difícil counterear a Soraka cuando él las pick, ¿eh? Claro, no, coño. En este caso, obviamente, no, estoy hablando en general, no. Evidentemente. Ya. Pero cabrones, la Soraka se está eligiendo en quinto normalmente. Coño, pero está hablando en quinto. Bueno, hablando en general. Lo hace Rogue. Lo hace Rogue porque son los dos únicos que tienen un poco dos dedos de frente y dicen: cojones, jugamos Strong Side en bot, tenemos Red Side 1 y nos regalan el Red Side el segundo mapa. Vamos a contrariar al support que, por lo que sea, es el que gana el matchup en línea. Vaya por Dios, y resulta que efectivamente ganan la línea. No, también te no, digo, también te digo que Rogue luego llega el mapa 3, se coge una Kaylin y juegan Kaylin Weakside, pero bueno. Sí, pero no por la Kaylin. Kaylin, otro personaje que, no, por no, cierto… No, no. Vemos la partida. Si no, por el no se puede jugar porque, claro, está todos los analistas no te lo van a decir. Malardo de uff, los cambios que le hicieron, muerta, no se puede jugar, imposible, vaya liada. ¿Cómo vas a piquearte una Kaylin si puedes piquearte una estamos Silvia? En el mapa 1, estamos en el mapa 1. Bueno, pues este tipo de cosas para decir básicamente que el… Realmente me gusta que haya salido la Soraka porque es algo que si no se la juega ciertos supports en concreto que suelen probar más cosas, no hubiese salido nunca. Nunca jamás la hubiese probado nadie, por ejemplo, en Europa no lo hubiese probado nadie. Y me gusta que pasen estas cosas, ¿no? Porque la Soraka aquí creo que está bastante bien. No me gusta tanto la sinergia que tiene con la Kalista, pero la Soraka, tal y como funciona bien contra la Renata, dale, permite dale, que esa línea no la pierdas, permite que esa línea no la pierdas. La combinación del Ornn con el Trundle juntos en el mismo en la misma composición siempre suele funcionar bastante bien. Y me sorprendió mucho que Larsen tuviera los huevos de piquear la LeBlanc ahí. Porque la LeBlanc creo que está bastante bien piqueada. Aún así, yo si tuviera que quedarme con uno de los dos drafts, yo prefiero algo más el draft de G2. Sinceramente, creo que el Draven siempre ha funcionado muy bien contra la Kalista. Creo que la Gwen funciona muy bien contra la Ornn arriba a priori.
¿Sí? Aquí ves que Broken Blade pierde el matchup en 1-1. Y Janko se arruinó bastante también el passing. Janko... aquí no sé qué hace. ¿Qué intentaba aquí, hacer aquí? ¿Apoyar el Ari? Ya de primera, mira, cortar, aquí, sí. aquí tampoco se ve porque son las highlights, pero ya de primera es limpia primero el lado de toda la izquierda, los tres campamentos, en vez de ir rápido a, o hacer un... esquipear algún campamento y gankear bot, que es lo que sueles hacer en este tipo de partidas. Pilla los tres campamentos, va a guardearle a Humanoid para que esté tranquilo, pierde más tiempo, hace full clear. Es decir, esta es una partida para que te saltes algún campamentillo, busques el gankeo en bot, fuerces al menos el destello de la Kalista, algo por el estilo. Entonces, Jankos metió cero presión en bot y tampoco metió presión en medio. Es decir, porque si no vas a bot, pero ayudas a que Caps pueda tener presión en medio y después vas y diveas, me sirve. Pero no pasó ninguna de las dos cosas. O sea, estuvo completamente free la botlane de Rogue. De hecho, fíjate quién recibe más ayuda. Es que los que vienen aquí a divear son Malrang y Larsen. Tendría que haber sido al revés. Es decir, si tú con el Jarvan le pegas el campeazo a Soraka Kalista, es una línea que no hace el comeback en la vida. Pero ocurrió lo contrario. De hecho, sí que es verdad lo que ha dicho Enfric, de que composiciones de un poquito más de dive para castigar este tipo de picks como Soraka, pero si la dupla medio jungla de Fnatic sale por lo que sea mejor de línea, Jarvan Ahri es una dupla que se encarga de matar a la Soraka. La Soraka no juega contra Jarvan Ahri, pero claro, no juega. Está jugada, por cierto. Quentin, dale para atrás a esta pelea, porque esta pelea es... Esta pelea de Trippi es una puta chingada. Yo en los highlights, O sea... Ah, pues sí, cuéntame la Bastra y cuéntame esta pelea. ¡Qué bueno es! Si estamos viendo los highlights y sale una jugada a comentar, paradlo, no os preocupéis. Vale, no, pues es esta teamfight maravillosa que hace Rogue, que primero roba al límite del rango, y me imagino, con el smite, y luego el flash de Trimby para meter el silencio en el suelo y curarle para que no le maten. Gana tiempo al final Malrang, que se acaba muriendo, pero ganando todo el tiempo del mundo. Este chaval. Porque lo matan, creo que es con la corrupción pote. Y al final, ¿qué dices? Usar la ulti de Kalista solo con supports de engage, una polla. Te tiran la Soraka en medio y te hacen doble knockup, que es la Soraka más el Ornn. Ya Trimby era muy bueno con Enchanters en RLs, ¿eh? O sea, sí, era maestro con Enchanters en RLs. Está ahora mismo su salsa. Y es un jugador mecánico que lo juega especialmente Trimby, que es un primor. Luego va Recomp, que con la Kalista va Capoeira, pero lo que hace Trimby esta jugada, por ejemplo, en este play es increíble. O sea, esta jugada es muy rara. O sea, primero de todo, esta jugada es muy extraña, porque... se empieza el dragón G2, ¿sí? Porque entiende que el tradeo es por el heraldo. Sí. Así que se empieza el dragón G2, lo cual me parece que está bien. Sí, correcto, es verdad. Lo que decide hacer Rogue en vez de... O sea, eso es normal, ¿vale? Eso es normal para G2. De hecho, que el G2 vaya al dragón es totalmente normal. Lo raro empieza ya que Rogue decide que no va a ir al heraldo. Cuando realmente es un... O sea... teniendo en cuenta que te has hecho el primer dragón tú y que el heraldo funciona muy bien para la Kalista, es raro y de normal que decides no ir y que decides in extremis darte la vuelta cuando la Kalista ya está vaqueando para hacer el back por medio, ir hacia top y tirar el heraldo ahí para sacar primera torre, más placas para la Kalista. O sea, esa es la jugada normal, por eso G2 va al dragón, porque lo normal es hacer crossmap en esa situación, porque no puedes pelear contra Rogue. Pero Rogue decide que no. Rogue decide, no, gente, vamos a pelearnos por el dragón. Pero es que no llega a pelearse por el dragón. Él está haciendo el back para quedarse con el heraldo y salir en la siguiente ventana por delante en tempo para llevarse a la torre. Él no está para pelear por el dragón. De hecho, llega súper tarde. Eso posiblemente sea Malrang, que no sé si habéis leído cuál es la estrategia. Sí, Malrang ahí decide que quiere pelear. Es un MLG de la vida. Bien, Rang. Pero eso es una mala decisión. O sea, si G2 se da cuenta rápido, eso es una mala decisión. Pero dejen que Malrang les pase en la cara durante 10 segundos. Pero es que no, cuando está solo, cuando no puede estar ahí. Pero es que encima, cuando dice Jankos, vale, no me acabo el dragón, hacemos turn y nos vamos a por Malrang, Targamas va y le pega al dragón. El muy cabrón va y le pega al dragón. Bueno, y deja al dragón a menos de 900 de vida y se los mitea a Malrang en la cara. Es lamentable. Y se tarda mucho en hacer el turn y poder empezar a pelear, lo que le da tiempo luego a llegar a la Kalista y te acaba barriendo recogiendo a la Soraka. O sea, me parece una jugada muy... O sea, ahí de normal,
Rogue esto hace contra un equipo top de los mundiales. Lo siento, pero hace esto Rogue. Malrang se muera, te hacen el dragón y se te hacen el heraldo. Sinceramente. Una pena. O sea, esta jugada no sale bien. En mundiales, en cuartos de final del mundial, esta jugada la palma Rogue y palma el game aquí. Ya, pero en Europa, mira. Ya, pero digo para que… Pues que Trimby lo juega muy bien, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Y de hecho, Doamne mete un muy buen cabezazo también. Pero sí, dicho esto, si quieren hacer un buen papel en Worlds, igual habría que empezar a pensar que esa decisión igual no ha sido la mejor. En vez de decir, hostia, algo me dice que ganan el game ahí, ¿eh? Ganan la pelea, le dan la vuelta a la pelea y ganan el game ahí. Pero si piensan que eso es una buena decisión y la repiten contra un equipo mejor… Van a perder. Yo creo que ahí Rogue piensa que es una buena decisión porque en ese momento se ven mejores que G2 y dicen, esto lo podemos pelear. Yo creo que contra otro equipo o en otra situación, dicen, tradeamos por el heraldo, uno se queda con otra cosa, uno se queda una cosa, el otro se queda otra, nos intercambiamos y aquí todos los dos contentos. Yo creo que ahí ese call, sea de quien sea, es, estoy de confianza hasta las orejas, me estoy viendo cómo están jugando ellos, cómo estamos jugando nosotros, nos giramos porque como estamos jugando, les pasamos la mano por la cara. Vamos al siguiente mapa. Bueno, eso lo hacía mucho en su día G2, de hecho. Aquí Comp se hizo una pentakill, pero no sé si sabéis cómo en qué consisten. Consisten en 5 kills seguidas. Consisten en matar gente. Y entraron, divearon hasta la fuente. Sí, o sea, estaba un poquito ya bastante done. Literalmente hasta la fuente. Sí, hasta la fuente y demás. Luego nos vamos al siguiente mapa. Quentin, cuéntame qué te pareció este mapa. Creo que seguíamos dándole como el visto bueno al equipo de G2, como nos gustaba más la composición de G2. No, la duda fue lo del Kaylin. Bueno, ¿no? El Tahm Kench, claro, la aparición de Tahm Kench. Esa es la duda. El draft hasta la Ahri nos parecía bueno en el sentido de, vale, pues tienes buenos picks para jugar, ahora hay que ver con qué acompañas a Kaylin, sabiendo que no tienes Lux. Y en principio support de rango, Karma tampoco, que es una de las mejores combinaciones. Y decíamos, bueno, pues a ver qué sacan. Empezaron a hacer un poco de pit, la Morgana suele ser útil, ¿no? Suele ser típica con Kaylin también. Y vimos el Tahm Kench y fue en plan de, ¿qué hace el Tahm Kench aquí? Y luego al final juega de locos, Y luego hay que decir que efectivamente Trimby con... O sea, jugó de locos, pero es verdad que aquí, aunque no le guste que lo diga, se cagó encima G2. La partida la tenía controlada G2 bastante, porque... No habían conseguido prácticamente ventaja con Kaylin. Había un momento que tenía 400 o así de ventaja. Creo que casi fue lo máximo que llegaron a tener de ventaja con la Kaylin. Que luego con placas del heraldo la recuperó. Llegó a tener desventaja incluso. Claro, llegó a estar hasta por detrás. Y tenía, yo creo que absolutamente el control de la partida G2. Lo que pasa es que no recuerdo exactamente en qué momento la tiraron. Y luego, simplemente por diferencia de rango, la Kaylin pues se para pasó mí... a toda la composición de G2 por la cara. Y cuando avanza la partida, aunque en línea haya sido una mierda el Tahm Kench, porque te sirve. Bueno, es que te tiraron placas directamente jugando Kaylin. Fue Kaylin bajo torre, lo cual no ilusiona. No. Pero si llegas al momento de partida en el que el Tahm Kench es simplemente un seguro de vida para que la Kaylin no se muera, pues el Matu. Esta jugada, sí, antigua, bueno, esto no lo entiendo. La más antigua. Dale para atrás, dale para atrás. Esta jugada, Juste, se llama, hemos visto entrar a Larsen, pero Malrang, como le encanta hacer, lleva 34 horas en ese push y no le hemos visto entrar. Pero hombre, pero de verdad. Malrang es Matu en Joker. Pero vamos a ver, pero discúlpame, a lo mejor Enfric, tú que eres más listo. A mí esto me parece primero de la ESO, esto me parece típico de segundo, de segunda división. Exactamente, de lo que hace. Comerte, yo estoy de acuerdo comerte, contigo, comerte pero... el comerte ese es comerte ese bite sin ningún tipo de face check ni nada y que luego vayan entrando uno a uno los dejados a morirse, me parece un poquito de segunda división. A ver, o sea, yo aquí que Rogue lo hace bien porque aprovecha su ventaja de visión para ponerse en sitios para ver si pueden pillar a alguien, pero no es que pillen a alguien, es que van entrando los dejados uno a uno para morirse. O sea, a mí me parece muy raro que entren por abajo cuando tenían control de medio. O sea, me parece no entiendo el porqué. O sea, entiendo, o sea, lo que yo pienso, cuando veo eso, pienso, ellos mantienen, quieren mantener, porque el Renekton está como en medio, ¿no? Limpiando la wave. Sí. Y ellos igual piensan, si Rogue entra por abajo y nos colapsan con el Renekton por arriba, igual se nos lía. Aquí, dale la pausa, dale la pausa. Vale, pues, ay. Fíjate, o sea, igual dicen, vale, dejamos el Aatrox cubriendo del Renekton arriba y lo que vamos a hacer es flanquearlos nosotros. Es decir, te meto al Aatrox entrando por arriba y nosotros entramos por abajo y te obligamos a salir por el blue, ¿no? Pero me parece muy extraño porque vas a tener que entrar a intentar sacarles por una zona
donde tú no tienes nada de visión. Tú tenías visión en toda la parte de arriba, la entrada la tenías controlada. O sea, este movimiento, sinceramente, me parece como de paniquear o raro. Es que no lo saben. Y le das, para mí, lo mejor que tiene Rogue, desde de esta versión de Rogue, lo mejor que tiene, diferencia, es lo bien sincronizados que van para las cazadas. Sí. Con mucha diferencia. Es decir, de repente han empezado a hacerle caso a Malrang. Es decir, Malrang se tira y la gente le sigue. Y la gente le sigue. Lo que pasaba antes era Malrang se tira y se suicida a veces te y sigue. Parece imbécil, ¿no? Pero a veces no. Es que es la típica de Hailisan cuando jugaba con Regles, que dices, mira Hailisan, ya se está suicidando otra vez. Y veías que se estaba tirando y que igual era un buen engage. A veces se suicidaba, cierto. Pero muchas veces era un buen engage y veías como el resto de Fnatic corría simplemente para atrás como diciendo, yo no tengo nada que ver con esto. Y te quedaba como este si no fuera lo conozco. Pues a Malrang le pasaba esto también, porque es de ese perfil de, aquí veo una ventana, pum, entro, si el resto del equipo está por uvas y dice, esto es una mala call, ya te las apañarás. Pues parece que te estás suicidando, literalmente. Pero ahora mismo, este Rogue están haciendo follow a esas calls de Malrang, sobre todo para hacer cazadas. Y es que le das la situación que más prefiere Rogue. ¿Qué es eso? Esa trapeada que te pegan, que le encanta hacer a Malrang, de me voy a quedar en este arbusto a vivir, me voy a empadronar aquí. No sé cuánto ha hecho eso también Rogue, ¿eh? La de te espero en el arbusto. Bueno, claro, por eso lo ha hecho. Por eso me parece raro que se lo coman. Me dices, coño, es un equipo que juega siempre tal, muy táctico, nunca le has visto en un arbusto. Bueno, sorpresa, pero es que lo hacen siempre, o sea, no sé. Pero yo tengo una pregunta. O sea, después, cuando haces eso, siempre tienes que sospechar lo peor. Es decir, Alejandro, no tengo visión del arbusto, sospecho que están ahí. Alexander. Claro, pero aquí la. Es que va por lo que acaba de decir todo. La lectura que yo hago es: vale, sí, no se le imaginan, pero como ha dicho Backstrike, muchas veces en la competición la gente va a ciegas y tienes que suponer escenarios. Y ahí suponen que solo hay uno. Se encuentran que hay dos, porque ¿cuánto tiempo lleva ahí el amigo Malrang? Que es un Jarvan, mucho, ¿no? Mucho, sí. Claro, es que el tema es que Jarvan no hay forma de saber cómo ha entrado, porque tú claro. No tienes visión de la parte del arbusto para entrar con el combo. El arbusto este que está justo al lado del azul, el Tribus este, chiquitito, en el giro. Y luego, aparte, lo del Atros, yo entiendo que la lectura es, vamos cuatro por bot, el Atros colapsa y tenemos… Claro, hay sandwich. Claro, yo no sé. Pero yo entiendo la parte que dice Mindfreak. Un piti. Yo entiendo la parte que dice Mindfreak, entiendo eso, pero… Pero a veces no. Tienes, o sea, que ir. Que sí, que no, yo entiendo que hay veces que te la tienes que jugar, Quentin. Si yo lo entiendo. Eso pasa en el LOL todos los yo días. Yo entiendo que te la tengas que jugar. Yo entiendo que te la que tengas que jugar. Pero no me puedo creer que no tengas ninguna forma. Ninguna forma. Eso es lo que a mí me raya, nada. Porque no me lo creo. Tenían la Q de Targamas para hacer el check. O sea, me estás diciendo que tienes. Pasan. Me estás diciendo que tienes Sivir. Me estás diciendo que tienes. A Karman. Y no hay forma de ver nada. No me lo creo, Alejandro. No me lo el creo. Control ahí es bueno y no hay una buena situación para que la Kelly meta buenas trampas. Pero es que si entras por arriba, lo único que te puedes comer es a todos en el Pixel Bus y puedes desde arriba, puedes poner el ward. Quentin, ¿te parece eso normal? O sea, ¿te parece que entren Caps y Trundle andando? ¿Que no y tiene sentido? Escucha, mira dónde viene Flakett. Flakett viene de bot, de limpiar la oleada, porque no tienen ni idea de nada. Escuchad, al Arsene no lo ven normal, entrar, ¿no? Quentin. Al Arsene lo ven entrar, ¿no? Sí, ¿y qué se creen? Es choqueo máximo. Pensaban que no había nadie en ese arbusto. No, ven al Arsene. Van a por el Arsene. Van de cabeza al arbusto porque dicen pensando que estás pasamos al Arsene. Pero creerse que el Arsene está solo ahí, un poco soñador, pero, ¿no? Escucha, pero van de cabeza al arbusto mientras Flakett está abajo y mientras Broken Blade está lejos. Escúchame. Sí, se meten dos. Mientras Targamas se iba para atrás, mientras Flakett estaba limpiando abajo y mientras Broken Blade estaba llegando por arriba. Es que G2 son muy malos, ya está. Y sabiendo, son muy sabiendo malos. Que está Larsen, se come el son charme. Muy malos. Yo lo siento. En esto. Necesito ver la Voicecom de verdad. Y sé que soy muy pesado. Ahí probablemente en la Voicecom ni siquiera lo comenten, porque es una jugada que la tienes que dar por hecha y es obvia. Si vamos tres hacia adelante, ¿por qué no se ha de arriba solo? Eso dirán algunos. Y el otro dirá: si tenemos el bot lane en el push en contra, ¿por qué coño no depuseamos y luego nos movemos? Entras por medio. No hay que verlo. Toda, deja hablar a la gente, coño. Mira, van todos por el río y Flakett dice, pues por abajo.
Targamas no, también Quentin, por el río. No, mira, no, no. Mira, Flaked, sí, va a limpiar, sí, la oleada. Sí. Flaked va a limpiar la oleada. Claro, pero vamos a ver. Pausa, si ahí, paso, que... ahí, paso ahí, paso ahí. Pausa ahí, dale para atrás. Dale para atrás. Flaked va a limpiar la oleada. Pero es todo por hecho que tienen que ir. Pero tú te das cuenta que no hay ningún tipo de coordinación, ni piensan nada de nada. Pero que lo que te digo, el medio, ¿eh? Que eso no tienes que esas cosas no son de hablarlas ni de comunicación ni hostias, son cosas obvias. Pero Quentin, el problema yo creo que dice ¿Cuál es tu punto aquí, Quentin? Que no te estoy entendiendo. Mi punto es que unos ven que la jugada correcta es ir directamente y otro que no. Ese es el punto. Pues, entonces estamos todos de acuerdo en que G2 son un desastre. Tiene ya recursos estamos para chequear, ¿qué?, el arbusto, antes de entrar. Es que ese es el problema, creo yo. Y los recursos que me decís, la Karma, si tira la R, es una R de mierda, porque uno tienes rango. No hace falta que tires la R. Tienes que tirar la Q sola, o la Q de Flaque, para Q, ver el boomerang en la pasiva. La Q de la Karma tiene menos rango, o muy parecido al chat de Lari. No, la Q de la Karma tiene, no puedes poco hacerlo. Tiene poco. La Q sin mantra es una puta mierda de rango. Sí, lo que pasa es que la gente se forma cuatro porros de que se piensa que llega aquí media vuelta. La garra de Lisandra o la Q de la Sibyl. La garra de Lisandra con R, si solo hay un objetivo, también es una trufeada. Que yo parto de la premisa de que saben que solo hay uno, ¿eh? Si saben que hay dos ya, pues entonces sí que... Pero bueno. Pero que no puede ser Quentin, que tú te estés jugando el dragón, lleves un rato sin saber si se están peleando ahí y que esté uno limpiando en medio, otro limpiando en bot y digan, vamos a entrar tres. Son un desastre, no hay más. Claro, pero por eso te digo que es que no lo dicen, Juste, que lo dan por hecho. Sí, no, hay alguien ahí que ha dicho, pues para adelante. Y si lo dicen ya es más grave todavía, coño. Es que es un desastre. Pero es que esa situación es que para mí no debería darse nunca. Nunca. Tenían control de medio. Es que tenían control de medio. Si tira control 10 segundos para atrás o 5 o 8. Sí. No. Estaba Broken Blade pulsando en medio. Mira, antes de que se muevan, cuando estaban en medio. Mira, justo antes, nada. 2 segundos antes de eso, control. 2 segundos. Ahí. O sea, antes de que se... Aquí. Míralo. Aquí tienes el control de medio. ¿Dónde vas? Es verdad, porque ¿por qué no tiran para abajo directamente? Porque no tiran para abajo. O sea, la Kelly no tiene una situación real donde puede meter buenas trampas. Aquí has conseguido entrar en el río, en una situación en donde no tienes que fechequear nada. O sea, es ¿dónde verdad, vas? ¿Eh? Que no lo sé. ¿Dónde no cojones sé, vas? No lo sé. ¿Por qué vas por detrás para abajo? No lo sé. Es que en ese frame está a 7 segundos de salir el dragón. O sea, que ya esto tienes control de la zona. Sí. Te vas al pit. ¿Por qué te vas del río? Sí. Es que no entiendo nada. Aquí es verdad que... Si el que está fuera... Ya fechequeado. Que tiene que limpiar la wave en medio. O sea, te fuerzas tú mismo a fechequear cuando no era necesario. Es una cosa bonita. O sea, tú estás viendo que el Renekton está limpiando la wave en medio porque tienes el control. Es decir, si tú entras los 5, en el mejor de los casos para Rogue son 4. Entras con 5, guardeas el pit y te metes tú en el pit a ver cómo engaguean con una killing tanket. Es que no puede entrar. Es imposible. Pero les regalas el pit tú a ellos. Es una cosa. Esta partida. Vale, la escaramuza, como la juega Rogue en cuanto puede, también te digo. Y que por cierto, creo que esta no es solo esta jugada, porque aquí yo creo que esto es un error brutal del equipo de G2. Pero si nos vamos a la jugada de antes, que por cierto ha señalado aquí, ha tenido Backstrike. A lo mejor lo hemos visto y estoy totalmente borracho. Pero la teamfight que tenemos en el minuto 14 es otra vez más la de pues yo me voy a dar la vuelta. pues yo me voy a dar la vuelta. Y le sale bien a Rogue porque Rogue en esta serie es mejor equipo. Pero con mucha diferencia. Pero con y la Rogue comunicación aquí de Rogue me parece la mejor versión. O sea, la mejor versión de Rogue que ha habido nunca. Nunca han sido tan equipo como han sido en esta serie. Nunca. Y además, tienen algunas cositas. Tienen algunos. O sea, de equipo bueno. Tienen algunas decisiones de macro game de equipo bueno. Y eso anima bastante. Lo que bueno, en Malran con Jarvan es Jesucristo. Pero. O sea, lo juega muy clean. Juega el campeón muy clean. O sea, parece One Trick Pony, literal. Más allá de eso. Para mí es eso, el hecho de que Rogue realmente por fin son más equipo que nunca, han encontrado una manera de jugar que les funciona bien y eso les ha dado para eso les ha dado suficiente para ganar. Si es que no hay más. O sea, jugaron, tuvieron ya jugadas de estas que hicieron en la final, tuvieron algunas jugadas ya contra Fnatic, pero fue más destellos, fuimos como igual en los 4 mapas hay 5 jugadas de estas o algo así. Pero es que en la final igual hubo en los 3 mapas igual hubo 15. 12, 13, 14, 15, algo así. Entonces, el mejor nivel que han mostrado nunca.
merecidos ganadores. En el día importante. Vamos al último mapa. Pero qué bien le ha venido a Rogue el cambio de Spyred por Malrang, ¿eh? O sea, un jungla que te tira a pelearte, te bueno, tira a iniciar y aprovechar quizás, ventanas. O quizás Hansama por comp. También, ambos. Y por cierto, saludo al señor de Vitality que dijo que comp fuera que entrara Kroenke. Saludos a quien lo pensaba en su día. Necesitaba comunicación. Vámonos al último mapa. Cuente, dime, que quiero ver el último mapita. A mí me gustaría, lo que pasa es que esto, claro, evidentemente va a ser una ventajista de que yo lo tiro para abajo a G2 nunca y para sucedería, nada. Eso nunca lo haría. No. De hablar de por qué leches los equipos que juegan las finales en la semana de antes de jugar a finales solo tienen para jugar entre ellos. Es algo que... Pero eso es culpa, claro, es European Master o que Riot habilite un servidor donde poder practicar cosas, vaya. También te digo que nosotros dijéramos que la final seguramente por sensaciones antes de este fin de semana a mí me daba el feeling, y creo que era el de todos, que esto sería un G2 Fnatic. Claro, también, porque la semana pasada... Triste que salga G2, que creo que fue entrevista con Flacket, que dijo antes de la final que le sorprendió que pasara Rogue porque ellos habían preparado la final pensando que jugaban contra Fnatic. Claro, sí, sí. Pero eso, bueno. Es un poco mal trabajo. Es un poco. Hostia. No sé. Yo no soy competidor. No vamos a hablar de los staffs. ¿No? Claro. Puedes jugar contra dos equipos y dijera, no, es que me tengo que preparar contra cuatro. Digo, bueno, gente, pues, último mapa. Me he preparado tres y uno lo dejo a libre. Pero coño, que son dos equipos. The last map. Vamos a hablar del caso Fiora. ¿Vale? ¿Qué os parece Fiora en este tercer y último mapa entre el equipo de Rogue? El Atros no puede jugar. Claro. El Atros es que no como pick, el pick es la polla. Pero más, es que todos los OTP Atrox te dicen que es el peor matchup. Que no puedes jugar. Que no puedes, porque básicamente lo que la gente no sabe es si la Fiora juega bien el micro, se puede hacer auto knockup en todas las habilidades del Atrox. Literal. Entonces, tienes parry gratis siempre. Evidentemente, a gusto de consumidor. El pick es fantástico. Pero ahora hay que hablar de qué disengage tiene ese equipo. Un pilar del Trundle. A ver. Hay que hablar de qué engage tiene ese equipo. Un pilar del Trundle o el Chandeari. Hay que hablar también de. ¿Cómo teamfightea, claro, básicamente, ¿no? Claro. Es una comp enfocada a Fiora. Eres nuestra win condition. Y el resto, pues, holdeamos. Y ya no solo sobre papel, si pones el nombre de los jugadores en los campeones, has dejado al lado azul a Rogue y le has dejado a Zira Larsen, Sivir a Comp, Lulu a Trimby, Jarvan a Malrang, apáñate. Lo que yo me pregunto. Se está jugando con sus mejores campeones. Lo que yo tengo una preguntita aquí. Fiora, súper bien contra Atrox. Ok, pero Atrox salió bien, ¿no? Y salió por delante, sí. Claro. Atrox salió, o sea… Jugó la Fiora muy mal. Atrox salió bien. O sea, ¿a qué pasa? ¿Por qué Atrox sale bien? Porque Melo juega mal. Claro, están más o menos empatando, cosa que no debería pasar. Tampoco es el fin del mundo, porque luego cuando recoge las oleadas iban más o menos empate, 6, 7, 8 millones arriba, se igualaban. El problema es que no es la compo como para que vayas a empate con la Fiora. La Fiora tiene que pegarle una paliza al Atrox histórica. Se comió también un ganqueo, creo, Broken Blade, que ahí sí que perdió un montonazo de farmeo. Pero es que la línea la juega mal, directamente. Aquí, por cierto, la troleada de Jankos también histórica, ¿eh? Vaya regalito que le pegan aquí a Malrang. Pero bueno, es que es eso, ¿no? O sea, es una compo en la que si la Fiora no va 6-0, yo no veo forma de ganar. Prácticamente imposible. Y no sucede. También tengo que es listo Malrang pensando que sabe cómo Broken Blade se va a jugar todos esos matchups. Que dice, bueno, este tío cuando como juega todos los matchups se va a overextender porque es agresivo hasta el cuello. Le voy a esperar y le voy a joder la partida. Toad, como abanderado de Broken Blade. Esta partida tienes que estompear la no, línea. No, esta partida no, esta serie. Esta partida. Ya, la serie en general esta serie, de Broken Blade. Pero esta partida de Broken Blade tienes que estompearla, ¿eh? Está en tu obligación, ¿eh? Es lo primero que he dicho. Claro, esta pues, partida, sí. La verdad, no tiene mucho más. Fue la peor de todo. Fue un desastre, en muchos sentidos. Y yo os quiero preguntar: ¿cómo es posible que G2 gane a Rogue 3-0 y a la semana siguiente Rogue gane 3-0 a G2? Segundo Doamne por el stage. Literal, dijo. Muy fácil. Ha hecho que nos crezcamos. Y se han preparado mejor, ¿eh? Eso es lo que yo pienso.
Hombre, o sea, si uno se ha preparado y el otro se ha preparado, pero para otro equipo. Preparado, que no se han preparado en plan de. Han hecho mucho más. G2 esta semana ha scrimeado con Rogue y Rogue ha aprendido a ganar a G2. Es que no hay que darle aquí 30 vueltas. Han descubierto, si hacemos esto, podemos ganar. Empezaron a ganar las scrims. Y en el stage, lo mismo. Pero es que no y aparte, hubo reacción, realmente. Y aparte, la cara de... Es parte de la preparación, ¿eh, Quentin? No, no, pero vamos a ver. Yo me refiero a... Cuando hablamos de preparación, de... Tenemos este plan, no sé qué. Tú tienes la obligación como G2 también de mantenerte on point. G2 hubiera, probablemente, ganado la LEC si no hubiera habido una semana en remedias de los partidos. Porque no tienes que jugar contra ninguno de los equipos. Y ya era mejor que ellos. Pero, como tienen que prepararse, como es lógico, como tienes European Master, Fnatic, Rogue, bueno, Rogue, y esta es la suposición que yo hago en base a lo que dice también Flaquedo, no sé si fue Flaquedo o Jankos. Creo que fue Flaquedo. Que la parte de pensábamos que Fnatic iba a ganar, entonces escribíamos menos o nada contra ellos. Le damos la info a Rogue. Rogue sabe lo que vamos a hacer y le ganamos. Que es lo que piensan desde el punto de vista de Rogue, entiendo yo, ¿no? Pero bueno, así ha ido. Sí, yo, esa yo, que a, no, a mí, al final, yo no creo que hayan aprendido a jugar mucho mejor al juego, han aprendido a ganar a G2. Es lo que yo, mi sensación de esta semana, pero... Ah, vale. A mí la sensación que me das al revés. Sí que creo que ha influido, o sea, sí que creo que eso ha influido. Pero creo que el. Porque las cosas buenas que vi de Rogue en la final. Ya lo hicieron la semana pasada. La semana pasada no les hicieron. Pero sí claro, las hicieron. Sí hicieron una parte contra Fnatic. O sea, sí pasó. Pasó menos veces. Pero sí pasó. O sea, se equivocaron más veces contra Fnatic de las que se equivocaron cuando lo hicieron contra G2. Pero la idea fue la misma. Yo creo que la razón por la que ellos ganan o cómo juegan. Creo que la idea es la misma, simplemente que la ejecutan bastante mejor contra G2 de lo que consiguen ejecutarla contra Fnatic. Para mí esa es la gran diferencia. Para mí el nivel fue muy... el estilo de juego que hace Rogue es muy similar a las dos series. Creo que se basan en el mismo estilo de juego. Para mí creo que puede ser que entrenando contra G2, pero para mí ellos encuentran una forma en la que ellos pueden dar un paso adelante y jugar mejor. O sea, dar un paso adelante y decir, podemos jugar a un nivel que nos permita ganar la LEC. Y contra Fnatic no sale tantas veces como ellos hubiesen querido, pero contra G2 les sale muchas veces mejor. Y a mí me da la sensación que es eso, que encontraron su estilo, su manera de hacer funcionar al equipo para llegar al máximo que puede quizá dar este equipo. Y contra Fnatic, igual la primera vez que lo probaron en stage, les salió a veces solo. Y contra G2 les salió casi todo el rato. No sé si también porque el estilo ese iba especialmente bien contra G2, pero me da esa sensación de que Rogue ha ganado porque creció como equipo, no porque realmente hayan encontrado un pick en concreto o alguna cosa en concreto que funcionase muy bien contra G2, ¿no? Más como cosas como, por ejemplo, banear el Sylas. Creo que lo descubren en la serie contra Fnatic, que ellos no pueden jugar Sylas y que jugar contra Sylas les genera un montón de problemas. Y creo que primero banean Senna. Así que deciden, primera partida contra Fnatic, se dan cuenta, pum, lo banean, se lo siguen baneando toda la serie y contra G2 desde el primer minuto, baneado todo el rato. Y a partir de ahí, para mí, ese es el crecimiento que experimenta Rogue. Y por eso... Pero Rogue lo que hace es crecer dentro de su mismo estilo. Quiero decir, creo que no reinventan nada, no tienen ningún pick con el que innueven, pero... simplemente crecen dentro de un estilo que les caracteriza mucho, jugar prio para bot, jugar X estilo en jungla, jugar X estilo en top. Es un estilo que le puede hacer daño a G2 porque G2 no puede machearse 2 contra 2 abajo fuerte, se ha demostrado que ni por estilo y por mecánicas tampoco, porque el 2 para 2 muchas veces sin la acción del jungla ya lo gana Rogue y cuando el jungla o el jungla con el medio llegan abajo, llegan en un tempo mucho más acorde, mucho más propiciado, que el counter de G2 no puede hacer, por lo que sea, por cómo interpretan ellos el tema. Y luego, para mí, y no sé si esto es ventaja de Rogue, o algo que Rogue se trabaja, o algo que les concede G2 en forma de, yo creo que en drafts tienen una gran ventaja con el tema de los lados. Para mí, por ejemplo, G2, la segunda partida tendría que haber sido ya lado rojo. Cuando pierde el primer lado... Cuando pierde el primer mapa, el lado que tendría que haber elegido para mí G2 en el mapa 2 es rojo, porque es un estilo, para mí es el side de mapa que le va mejor a Rogue,
es un side mapa que les permite hacer los blinds y los strong sides como a ellos les gusta. Y es prácticamente, ahora mismo que el draft es un factor que determina para mí del 70% para arriba lo que pasa en una partida, obviamente teniendo en cuenta que los dos equipos que tengamos evaluando tengan un parecido o haya una semejanza de nivel, creo que el hecho de que, por ejemplo, les permite hacer counterpick de support las veces que quieran jugando el lado rojo les da una gran ventaja, y es algo que creo que G2 les cede demasiado. Y luego, cuando G2 se da cuenta en el tercer mapa de, es algo que G2 no sabe hacer, ni jugar strong para abajo, ni quitarles picks a Rogue, que les funcionan a Rogue, pero a ellos no, como por ejemplo la Soraka. Mañana. Me separate, gente. Cositas que se vienen esta semana. El promotion. El promotion que empieza hoy a las 6. Eso, por supuesto, es lo que más ganas tenemos. ¿Cuántos se juegan? Cositas que se vienen. ¿Lunes, martes, miércoles, jueves? ¿O cómo es el formato? Cositas que se vienen. No, jueves, viernes, sábado y domingo hay European Master. Se juega hoy, mañana y el sí, y Heretics juega el domingo. Aquí, ¿no? Heretics juega el domingo. Cositas que haremos esta semana. Bingo de la LEC. ¿Cómo? Un bingo de la LEC. Bingo. Chupito. Un bingo, es decir, que. A ver, hacemos un bingo, a ver qué cosas pensamos que va a suceder con el apoyo de la gente, por supuesto. ¿Vale? Pero el bingo en base al mundial, en base a la competición. En base a Worlds, el del mundial. Del mundial. Como ha dicho bingo de la LEC. Perdón, culpa mía. Bingo de Worlds. Ponle la mítica. Han canjeado un beso y me estoy sintiendo mal. Un besito para quien lo ha pedido. TSRM. Espero que sea del Real Madrid. Un besito. Más cositas. Vamos a empezar ya a hablar de los distintos equipos, ¿vale? Mañana empezamos con Isurus. ¡Ah! ¡Qué grande! Mañana yo tengo un cumple. Tengo muchas ganas de que lleguéis a Ostras Voladoras. Vale. Me genera el mismo interés que Isurus. Por ahora, importante. El miércoles tenemos dos rankings. Canciones del Mundial. ¡Ay, no! ¡Oh! Va a venir todas contra todos ese día. Y vale. Junglas. Cuidado. Lo mismo son. Vale. Lo mismo son. Vale, lo voy avisando. Y luego ya pues tendremos el ranking de la mid lane, el ranking de AD Carries, el ranking... No, perdón, mañana... No, tenemos el miércoles de top laners, claro, soy un poco gilipollas. El jueves de la jungla y el miércoles de top laners. Ya podría ser viernes de la jungla, para completar. Ya, la verdad que podría ser viernes de la jungla. Qué poca visión de negocio. Los tertulianos ya, de hecho, lo tienen todo repartido, gente. De hecho, debería poner por aquí... ¿Cuándo podemos poner sí, esto? Sí, hombre. ¿Cuándo deberíamos poner esto? El meta, ¿no? Meta de vuelo, puedo poner por aquí. Ya está todo bastante preparado para lo que se viene, gente. Y mañana tenemos la conversación. Mañana veremos los grupos. Ahora vemos los grupos en pantalla brevemente, pero... ¡Qué grandes los grupos! Pero mañana hablaremos de qué tal lo hará Europa en el Mundial. No, por favor, no. Pero no. El tema de Vietnam, ¿qué? ¿Se sabe no ya qué va a suceder? Ah, bueno, en Vietnam, lo que parece que ha pasado es que los dos equipos de Vietnam les han rechazado las visas. Tienen que esperar 14 días. Yo no quiero... quitarle el puesto a Quentin, pero quiero decir que yo pregunté por Vietnam y todo el mundo aquí me dio por hecho que, por supuesto, que iban, que eso estaba arreglado. Les están rechazando. No, hablar sin saber se nos da muy bien. Parece que ahora está intentando interceder directamente Tencent, que por lo que sea es un super gigante económico y está intentando meter presión. Yo creo que son optimistas en ese sentido. Que pueden no darse. Si el optimismo está muy bien, pero si el gobierno pueden no quiere, dársela, está claro. Está claro, pero no parece que sea una situación crítica. Pero que todo es posible en estos momentos. Yo solo digo que, a ver, pueden pasar cosas que enmiendan, pero ahora mismo no lo sabemos con certeza. Lo que sí que sabemos es que tenemos bastante mandanga. Tenemos bastante así mandangón. Es. Y nos lo vamos a pasar bien, la verdad. Nos lo vamos a pasar bastante bien en este Mundial. ¿Has puesto los grupos en pantalla, Control?
para que veamos, para ya mañana comentarlos tranquilamente. Me lo voy a apuntar por aquí para comentarlo mañana. Los grupos del Mundial. ¿Vale? Para comentar quién creemos, también mañana responderemos a la pregunta, quién creemos que va a pasar de Europa al play-in y quién creemos de Europa que va a pasar a cuartos. ¿Vale? Ok. Ok, okay, jefe. ¿Vale? O sea, gracias por la reunión, no hace falta tenerla mañana entonces. No, porque mañana. Pero las dos. Vuela alto G2. Vuela alto G2G. Dan buen está. Bueno, mañana lo hablamos. ¿Mañana vienes en frigo o no? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué estás haciendo en tu canal? Me ha entrado muchas ganas de venir. ¿Qué coño estás haciendo en tu canal? Pues lo que sería el Euro. O sea, estoy. No, lo que sería el European Masters. Pero de Asia. Mira. ¿De Asia? Juega la PSS. Pero esto es nuevo. Sí, ha empezado este año, pero he conseguido los derechos y que pa'lante. 20 horitas de ver LOL me he tragado hoy. El Dan Won, que muchos dicen, y lógicamente, que das con Corea, le compite a G2 y espérate que no le gane. Bueno, pero eso lo hablamos, o sea, mañana. Al G2 de ayer le gana a Katie Rolster. No le gana, bro. Lo hablamos mañana. Lo que estoy viendo es que Mikael no está en el canal de abajo. Y veremos a ver si alguien que esté en Castellón me puede decir si hay tormenta. puede parecer una pregunta de risas. No lo es, ¿vale? Pero no da risa. Quiero ¿Hay saber en Castellón en general? Quiero Mira, saber. Acaba de aparecer. Ah, vale, ya ha aparecido. Bien, pues ya está. Pues también te digo, parece que escampa. ¿Estará escuchando para cambiar el canal? A ver. No está escuchando. Nos vamos. Habrá que irse, ¿no? Que esta gente tiene que no sé qué. Habrá que irse, hay que ir a comprar. Venga, gente, gracias. Ollitas. Gracias a todos, gracias a Jordi, Enric, Toad, Backside, Quentin, Control que está por ahí, injustificado. ¡Mua! Besitos. Y os dejamos con lo del Full HP. Venga, Mikael, dale ya para adelante.